pienso siempre en ella, no se iría. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, no se iría. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos destinada para esta semana, con los temas más novedosos que hemos seleccionado para hacer un programa alegre, divertido, dinámico y dar a conocer productos de nuestra Andalucía. Claro, hemos estado en la capital andaluza, en Sevilla, donde se ha organizado por sexto año el Andalucía Sabor, una feria relacionada todo con la alimentación, bebida y muchas ponencias, donde vienen también grandes chefs con estrella Michelin y que han hecho unas ponencias muy bonitas, también chefs de aquí de Andalucía, de Cádiz, bueno, de todo sitio, de todos los lugares, y también hemos tenido a Sergio Garrido, que para nosotros, además de ser un gran profesional, es una de las personas más entrañables y que nos transmite muchísimo, sabe mucho, ha viajado y conoce mucho de la gastronomía, sobre todo ya la foca a la comida de aquí, ¿no? Él apuesta mucho por la comida de siempre, la comida de la abuela, como siempre nos dice él, y que es única, ¿no? Incluso con su marca del huevo frito. Bueno, la verdad es que hemos hecho un recorrido por muchos de los stands donde hemos visto productos como los ibéricos, estos jamones tan tradicionales aquí de la sierra, y que además nos han presentado jamón blanco también de otros lugares, pero que también todos ellos deliciosos, sabrosos, todo producto con denominación de origen, y que bueno, pues han apostado por la calidad y hemos estado ahí para dar fe de ello, así que os mostramos muchos de los stands. Yo creo que hemos recopilado la gran mayoría, porque claro, aquello bueno, duró 3 días y en un día hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, ahí tenemos este resumen de esos momentos vividos para transmitir pues todo lo que es nuestra Andalucía, nuestros productos. Y bueno, dijeron en la ponencia, en la inauguración, que realmente se potenciaban mucho los productos desde Madrid hacia arriba y menos los de Madrid hacia abajo. Pero bueno, no nos da igual, porque tenemos tan buen producto que eso nos damos cuenta cuando salimos fuera y valoramos lo que tenemos aquí. Y es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, ya sea una aceituna, el aceite, el jamón. Bueno, tenemos de todo. Una tierra muy buena la que da Andalucía, ya sea de una región o de otra, pero bueno, tenemos productos muy buenos en toda España. Vamos a dar paso con Andalucía Sabor a enfocarnos en los productos de aquí, incluso el tomate, buenísimo, delicioso. Hoy abre las puertas Andalucía Sabor en la sexta edición, que viajaremos por Andalucía desde su capital, de la capital de Sevilla, que es donde nos encontramos, en el Palacio de Congreso, para vivir estos momentos gastronómicos y también aprender un poquito más de estos grandes chefs, porque va a haber muchas conferencias y degustaciones de productos toda Andalucía. Son más de 180 empresas las que se van a dar la cita en esta sexta edición, donde bueno, pues hay muchísimo ya preparado y nosotros vamos a intentar retransmitir para todos ustedes, toda nuestra Andalucía, con los mejores productos, que ya huele a ese pan recién horneado, productos también de aquí. Bueno, y uno de los grandes chefs que nos ha hecho sentir más sabores y más arte en sus platos es Sergio Garrido. Bueno, pues desde Marbella nos damos ido aquí en Andalucía Sabor, en la capital de Andalucía, en Sevilla. Y bueno, la verdad es que nos complace muchísimo que esté aquí Sergio y que nos cuente un poquito cuál es su ponencia, qué demostración va a ser. Y que, bueno, pues que me alegro muchísimo con tu huevo, que es tu No puede faltar, no puede faltar.
Pues nada, buenas. Aquí, pues la verdad es que un orgullo, ¿no? Venir a Sevilla representando tu tierra y en este caso representando lo que es la categoría de un hotel de 5 estrellas, como se titula mi ponencia, ¿no? La excelencia de los hoteles en la gastronomía. Cuéntame un poco sobre tu ponencia, para resumir un poquito y que, bueno, ya sabes tú que con las redes sociales no va a ver todo el mundo, así que no haya podido venir, pues que se sienta también aquí en Andalucía. Sí, pues además de cocina, pues yo creo que cocina todo el mundo bien, empezando por las madres, que eran las que nos enseñaron, lo que se va a ver es, bueno, que en un hotel hay cosas que también manda y que condicionan mucho tu cocina, como son los números, los escandallos, los planes de trazabilidad mismo, cosas que en nuestro sector pues no se saben, y en este caso, al ser un hotel de 5 estrellas, pues esos valores todavía son más acentuados, ¿no?, que en un restaurante. Y bueno, pues vamos a defender nuestra gastronomía, como sabemos, con muchos productos de Málaga, con productos Sabor a Málaga, que es nuestro certificado, y con defendiendo nuestra tierra, Marbella, Málaga, y bueno, pues también viendo el punto de vista difícil, que es el de controlar con los regímenes que se basan en un hotel de 5 estrellas. Cada vez se tiene más complicado, ¿no? Porque salen los celíacos también, salen personas con una serie de enfermedades que antes no se conocía y que hoy día, pues el gran chef está también un poquito también con la salud, ¿no? Y con la medicina, ¿no? Bueno, Sergio, cuéntame, ¿hoy vas a elaborar algún plato o vas a hacer alguna demostración aparte de la conferencia? Sí, vamos a realizar platos de nuestra carta. El plato oficial nuestro, pues no deja de ser unos fideos tostados con caldillo de pinta roja y gamba blanca, pues de Málaga. Y bueno, pues es el plato que sale en la guía oficial de Andalucía Sabor este año y el plato que vamos a defender con muchos otros más de nuestra carta, como sabemos el chivo malagueño, como sabemos los pescados de nuestra tierra y eso, pues esa sopa fría, esos gazpachos también. Además tú eres de los cheques, a ti te gustan ir al mercado y mirar el producto, cogerlo tú, ¿eres tú de estos cheques? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener allí en el centro de Málaga el mercado central, en la Tarazana, de toda la vida y bueno, es un lujazo salir y en 2 minutos plantarte en el mercado, aparte de un salvavidas. Y bueno, ¿y tu plato preferido, Sergio? El mío siempre, el plato de pobre preferido y el que más me gusta son las lentejas. Y ahora que entramos ya un poquito más en tiempo de lentejas, pues por supuesto. Bueno, y si te quedas con hambre, un huevo frito. Un huevo frito, aquí lo tenemos. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Hablamos con María José Guerrero, que es técnica de denominación de origen. Nos ha traído estas aceitunas buenísimas, la loreña de Málaga, de nuestra tierra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos has traído? Pues, como bien has dicho, la aceituna loreña de Málaga, la primera aceituna con denominación de origen en España y bueno, son totalmente naturales y están buenísimas. Bueno, vemos aquí las tres variedades. ¿Nos podrías explicar un poquito cada una de ellas? Sí, las tres son aloreñas de Málaga, pero con diferentes maduraciones. Esta tiene una maduración corta, que es la verde fresca, una maduración intermedia, la tradicional, y una maduración ya un poco más larga, que es la aceituna curada. Tenemos la misma aceituna, como te digo, con diferente maduración, pero con el mismo aliño, con lo cual conseguimos diferentes sabores para diferentes momentos o en función también del gusto. Bueno, imagino que también envasáis aceite. Sí, bueno, con esta aceituna realmente tiene una doble vertiente, también se puede hacer aceite, aunque en realidad la denominación de origen es solamente de la aceituna de mesa, porque es lo principal allí en nuestra zona y es lo que más se potencia. Muchísimas gracias. Gracias.
Hablamos con don Manuel Becerra, que él es delegado también, y nos trae, nos da a conocer todos nuestros productos de Andalucía, como es Cádiz, vuelva en esta ocasión. Y bueno, pues tiene toda una pinta maravillosa. Acabamos de asistir ya a la inauguración oficial, con lo cual es verdad que tenemos que potenciar nuestra Andalucía con estos productos maravillosos que son únicos. Buenos días. Buenos días, encantado. Tuvo un poquito lo que va a presentar, ¿no?, en esos tres días que va a durar esta sexta edición de Andalucía Sabor desde Sevilla. Y bueno, todo tiene muy buena punta, pero explíquenos un poquito más. Bueno, en este caso estamos ante la, hoy precisamente se presenta en sociedad este Consejo Regulador, que es el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas, Mohamed de Barbate y Mohamed de Isla Cristina. Y con él lo que hemos conseguido es un reconocimiento a un producto tradicional, un producto de antaño, como es la mojama, que bueno, pues es un producto seco salado que se ha consumido en nuestra tierra de toda la vida. Y con eso pues conseguimos el reconocimiento a nivel europeo de que es un producto con una calidad diferenciada. Es que este producto cada vez más también la exportación, ¿no?, al exterior, me imagino que se potencia más, ¿no?, lo que antes era impensable, hoy día cómo es la exportación. Bueno, en este producto aún está todavía por explotar la exportación, se están empezando a hacer las primeras inmersiones en materia de comercio internacional, pero realmente, bueno, todavía tenemos que atacar el mercado nacional. Aunque, bueno, pues de alguna manera el mercado internacional está ahí como objetivo futuro. Realmente hoy en la ponencia de la inauguración hablábamos de que Madrid para arriba parece que estamos potenciados, pero de Madrid para abajo no. O sea que es uno del, diríamos, de los objetivos, ¿no? Bueno, es que nosotros de momento nuestro objetivo principal es romper aquí en Andalucía, que ya es un producto muy conocido y está muy demandado por los consumidores, y a partir de aquí vamos a seguir saliendo para afuera. Y ya le digo, están haciéndose las primeras inmersiones internacionales y bueno, pues esperamos que este año con esta indicación geográfica protegida pues se consiga algo más. Bueno, tenéis en Cádiz todo un gran chef como es Ángel León. Me imagino que también todos los productos del mar que los cocina divinamente, también ha tenido la oportunidad de hablar con él. Bueno, sí, él es conocedor de esta indicación geográfica y algunas cositas vamos a ver si hacemos en común, que seguro que a nosotros nos interesa muchísimo Ángel León, y yo creo que Ángel León es capaz de hacer maravillas con nuestro producto, que ya de por sí es maravilloso. Muchas gracias. Nada, hasta luego. Hablamos con doña Lucía González, que es técnico de este aceite que nos sale aquí de Andalucía, Sabor de Pliego de Córdoba. Una maravilla, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntame un poquito lo que habéis traído aquí a Andalucía Sabor, aquí a la capital de Andalucía. Bueno, pues nosotros somos de la denominación de origen Pliego de Córdoba, donde traemos nuestro aceite con denominación de origen, y aparte también traemos un proyecto que es Turismo y Aceite para dar a conocer, todos los atractivos turísticos de nuestra comarca. Aquí podéis ver que tenemos nuestro aceite, que en la cámara no se ve, pero esto es una auténtica maravilla. Y lo que traemos aquí es líquido. Exactamente, y aquí lo que traemos es toda la información de nuestra denominación de origen y todas nuestras marcas amparadas. Ahora dentro de un ratito vamos a dar una cata de aceite para que la gente conozca pues todas las propiedades y cómo es nuestro aceite, que es uno de los mejores del mundo. Muchas gracias. A vosotros. Don Enrique Garrido, director del Consejo Regulador, que nos trae esos vinos tan maravillosos que tenemos aquí en Andalucía. Bueno, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntame un poquito lo que nos ha traído a Andalucía Sabor en esta sección. Bueno, Andalucía Sabor es un exponente más de la agroindustria andaluza, de la calidad y de todos los productos que hay en nuestra tierra, que tienen una calidad excepcional. En este espacio nosotros estamos representados todas las denominaciones de origen de calidad, y Montilla Morile pues viene representada por sus vinos y por sus vinagres. Nosotros tenemos vinos generosos, tenemos vino dulce Pedro Ximénez, y tenemos unos vinagres que estamos empezando ahora a promocionar como denominación de origen. Tuvimos el reconocimiento en el año 2015 y estamos empezando con la promoción. Traemos vinagres secos y vinagres al Pedro Ximénez. Y hablando de promoción, no sé cuál será vuestro futuro objetivo. Bueno, nuestra promoción, tenga en cuenta que nuestra comercialización de productos se enmarca dentro del ámbito provincial y local,
y hacemos mucho esfuerzo en promoción en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Evidentemente no podemos olvidar pues la participación en ferias como esta a nivel nacional, participamos en Gourmet, en Alimentaria, estamos siempre presentes, y en otras ferias de carácter nacional e internacional. Y después, pues evidentemente procuramos estar donde podemos promocionar y podemos poner en conocimiento los productos de nuestra denominación de origen. Muchísimas gracias. A vosotros. Clemente Gómez nos va a hablar de este jamón único de los Pedroches, una gran tierra y un buen producto. Así que Clemente, ¿qué tal que te vemos aquí? Que eres, bueno, realmente un experto cortado de jamón. Ya te vemos el corte que está haciendo, que es una maravilla, un arte. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad es que has dicho bien, es la asociación entre territorio y producto, producto y territorio. Es un jamón amparado por el Consejo Regulador de Denominación de Origen los Pedroches, es concretamente de la añada 2012 y un jamón de bellota 100% ibérico. Y realmente es eso, es el stand de un Consejo Regulador, es una calidad diferenciada y si lo que asegura realmente es el arraigo con el territorio. Si probáis, si metéis un poco en boca, está clarísimo que lo que estáis haciendo es entrar, zambullirse un poco en lo que es la provincia de Córdoba, el norte de la provincia de Córdoba, una comarca como Las Pedroches, un mar de encina que provoca este tipo de producto. Bueno, qué maravilla, a ver, córtalo, que sí que lo pongamos en boca. Muy bien. A ese cortecito, fantástico, Clemente, que sí que vamos a hacer lo que nos ha dicho. Vamos a hacer exactamente lo que ha dicho. Un poco por el lado ahí de la está, pinza, por vemos el lado contrario a la grasa. Su jugo, todo que está. Pasa, mira, un poquito por nariz antes. Luego, yo lo que me sorprende es el corte que hacéis, porque tiene que haber un buen producto para luego también conseguir, me imagino, un corte, claro, perfecto. Bueno, lo único, los cortadores no somos magos, simplemente tenemos que ser capaces de no estropear un producto como este. Ser lo suficientemente responsable como para saber tratarlo y no estropearlo. Pues enhorabuena por tu trabajo y a la boca. Muchísimas gracias. Ya nos contará ahora usted. Como nos lo ha definido Clemente, está muy bien definido, porque en boca ya es el no va más. Muchas gracias, Clemente. A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad de enseñar un poco de Andalucía y un poco de Córdoba. Muchas gracias. Hablamos con don Juan Luis Ortiz, él nos va a hablar de esta denominación, del producto, de qué procesos son los que se lleva a cabo, porque eso es muy interesante, es conocer también por todos los procesos, ¿no?, que pasa, ¿no?, un producto como es este, con esta calidad, ¿no?, y único aquí en nuestra Andalucía. Con esta calidad diferenciada, con esta calidad que la diferenciación viene reconocida por Bruselas, por la Unión Europea, por eso es una denominación de origen protegida. Al final el principal protagonista es el propio territorio, los ganaderos del propio territorio, la dehesa del propio territorio, que hacen, sometiéndose a un control que está muy por encima de la norma de calidad del ibérico, lo aceptan voluntariamente, se someten a ese control, demuestran que hacen las cosas muy bien, hacen un cochino de mucha calidad, se sacrifica, pasa a los secaderos. Se aprovecha el clima natural que tenemos en la zona norte de la provincia de Córdoba y el resultado es este que tenéis aquí, ¿no? Sobre todo mucha autenticidad, mucha verdad y un producto con calidad diferenciada. Hemos estado entrevistando también a vuestro vecino de Morile, ¿no?, que nos hablaba que es muy parecido el proceso de elaboración del jamón a también a estos vinos de Montilla, ¿no? Final, y es curioso, porque te pones a pensar. Al final son posiblemente dos de las grandes aportaciones que la gastronomía española ha hecho a la mundial, ¿no? Son productos que se pueden hacer en un determinado territorio, aprovechando un clima, unas condiciones, en su caso es la crianza bajo velo de flor, en nuestro caso es la curación en bodegas naturales, y al final es un proceso muy similar para parar el tiempo, dejar que el producto se vaya haciendo poco a poco y al final saque toda su personalidad, sin querer forzar, sin querer hacer inventos, sin querer acelerar los procesos, sino dejando que la cosa vaya tranquilamente, clima natural, bodega natural y un producto con calidad diferenciada ligado a un territorio, a nuestra Andalucía, en nuestro caso a la provincia de Córdoba, uno en el norte y otro en el sur. Pues enhorabuena, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, nos paramos ahora en un stand que nos ha llamado mucho la atención, porque realmente podemos pensar que estamos en un stand de México y pensar, bueno, que estamos en Andalucía, a ver cuántas cosas nos aporta Andalucía. Vamos a conocer de mano de... ¿Tu nombre es? Sydney. Sydney. Exacto. ¿De dónde eres, Sydney? Bueno, yo originalmente soy estadounidense, pero llevo aquí en Andalucía muchos años. Bueno, pues
cuéntanos, ¿qué nos has traído a Andalucía para probar aquí en Segura Andalucía? Pues mira, nosotros somos la primera empresa de fabricación de productos mexicanos andaluz y nos especializamos en la fabricación de nachos. Fabricamos un nacho de la forma tradicional como se hacía antiguamente en México, que partimos de un maíz seco, que el maíz viene de aquí, de Sevilla, de cooperativas sevillanas. Y bueno, nosotros hacemos el proceso completo desde comprar el maíz, almacenarlo, cocinar, moler, toda nuestra instalación. El nacho se fríe con una mezcla de aceite girasol y alto oleico, aceites que tienen propiedades saludables buenas. Y después añadimos sal marina de las salinas de Cádiz de nuestra zona. Entonces, bueno, tenemos un nacho 100% natural, apto para celíacos también, lo tenemos certificado con FASE. Y la verdad que un sabor muy distintivo y característico para lo que suele haber en el mercado de nachos hoy en día. ¿Dónde se vende el producto? ¿Aquí en Andalucía? ¿Exportáis fuera? Tenemos ventas nacionales. Claro está que, bueno, como somos una empresa andaluza, tenemos más presencia en Andalucía, pero también tenemos algo de exportación con los años a más que nada Europa. Hemos exportado a países como Suecia, Suiza, Dinamarca. Algún cliente en Israel también hemos tenido, norte de África, alguna cosilla en Francia, Italia. Y bueno, siempre intentando cada vez llegar más al cliente europeo y aparte de tener más presencia a nivel nacional. Bueno, a ver qué dicen los mexicanos. Sí, bueno, nosotros también tenemos clientes mexicanos, no de venta a México, pero aquí en España, clientes mexicanos. Y muchos de ellos, según ellos, el nacho Supermex es el mejor que han probado en su vida. Así que bueno, si lo dice un mexicano, habrá que creerle. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Con don Francisco López Martínez, que pertenece al Consejo y que presidente y del tomate La Cañada. Bueno, una maravilla. Es que no, ya no puedo parar, que ya me ha dado usted a probar y no puedo parar ya de comer ese tomate. Cuénteme un poquito. Sí. Bueno, nosotros venimos en representación de las empresas que estamos en el Consejo Regulador de la IGP Tomate La Cañada. Bueno, pues La Cañada es un lugar idóneo para la plantación de tomate. Llevamos casi 50 años ya en esta tierra plantando tomates y los agricultores se han especializado. Aquí hay dos variedades que son muy conocidas, el tomate cherry, ya unas variedades que son de sabor para snack, este tipo Angel, la variedad se llama, y este tomate RAF, conocido tomate RAF. Son productos muy sanos, saludables y además con una garantía de calidad que la da el pertenecer a la IGP, a la Indicación Geográfica Protegida Tomate La Cañada. Bueno, realmente hemos tenido todo lo que es la temporada del tomate, pero que hoy día realmente las temporadas es todo el año, ¿no? Porque hoy día hay muchos avances. Sí, bueno, se está perfeccionando tanto las variedades como genéticamente los productos, y lo que se hace es que cada una de las variedades en sus diferentes formatos se plantan en diferentes sitios. Hay tomates de siempre en todos los lugares de España. En el sur se cultiva tomate más bien coincidiendo con la época de frío. La época de frío, porque hace que el producto adquiera más sabor. La concentración de azúcar es mayor en invierno. Y, sin embargo, en la parte norte podemos decir, hay tomate, en toda España hay tomate bueno, en toda España. Lo que pasa es que nosotros, nuestro momento idóneo de consumo es en los meses desde diciembre hasta marzo. Ya que pertenece también al Consejo, me gustaría saber por qué proceso tiene que pasar para luego consumirlo, ¿no? Que este acto, yo sé que hoy día está todo regulado y que nos gusta saber un poquito más. En principio tienen que pertenecer, para ser estar dentro del Consejo Regulador, tiene que pertenecer a una zona, a una tierra, y está totalmente delimitada. En segundo lugar, se certifican tanto la tierra donde se produce como el agua con la que se riega el producto. Primero también las variedades pasan un proceso de certificación por parte de los técnicos del Consejo Regulador. Una vez que la semilla está certificada,
a continuación se planta, tiene un periodo de adaptación y de certificación del sabor, la firmeza y demás, y ya se entra en el proceso de comercialización, pero anteriormente tiene que pasar por todas esas certificaciones. Y cuando está en el periodo de comercialización, también hay una garantía, porque hay una serie de técnicos, de personas que garantizan que ese producto tiene la firmeza, el sabor y los azúcares necesarios para ser comercializado con la garantía de la IGP de Tomate la Cañada. Pues enhorabuena, muchísimas gracias. Segura, que adjunto de dirección de este gran producto jamones Segura, Serrón, ¿no? Bueno, buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Y aquí bienvenido a Andalucía, que es que tenemos que dar a conocer estos productos maravillosos, que quiero que tú me cuentes el que habéis traído y de todas las características. Bueno, nos encontramos con un jamón elaborado en un pueblo de Almería que está situado a 1000 metros de altitud. Es un microclima específico donde nos permite hacer una curación totalmente natural, ancestral, que se repite desde hace más de 200 años... Jamones de Serrón está consiguiendo una indicación geográfica debido a sus características intrínsecas y propias, que nos está permitiendo realizar el proceso en un sistema natural que está rodeado de una de las sierras con mayor flora y esencias que tenemos, que es lo que nos permite darle ese buque característico a nuestro jamón y que tenga ese aroma. Trabajamos en cerdo blanco y últimamente llevamos bastantes años trabajando en esta raza Duroc, que es una raza híbrida con la raza ibérica, que nos está permitiendo elaborar este tipo de jamón con este marmoleado y este veteado que nos encontramos, que nos permite un paso en boca exquisito. Bueno, y ahora también que hablamos de los jamones blancos, porque siempre se habla de todo menos de jamones blancos, y yo creo que, no sé, si el extranjero también lo conoce, ¿no? Porque se trata también de fomentarlo y que la exportación sea cada vez más amplia. No sé, vuestro sector de exportaciones. Sí. Nosotros estamos haciendo cositas fuera de España. Lógicamente no encontramos el jamón, que es un producto que es complicado para sacarlo fuera de nuestras fronteras, por las barreras sanitarias y barreras diplomáticas, de proteccionismo económico que no encontramos, pero sí, nos encontramos con un jamón blanco, pero de gama superior. O sea, entonces tenemos que ir distinguiendo cosas, tipos y estereotipos. Entonces es un jamón perfectamente elaborado, con un cariño en su proceso, que nos permite encontrar un jamón que nos permite repetir, no nos sacia tanto como el ibérico, de cada cosa en su sitio, pero nos permite repetir, nos permite comerme a mediodía, de noche, la cena, y no nos va a saciar, porque la saturación de grasa es diferente al ibérico. Entonces tiene su gran consumo y tiene su gran público. O sea que recomendado para todos los públicos. El jamón siempre se recomienda, no conozco ningún médico que lo quite de la dieta. Es un producto que tiene un alto contenido en minerales, en aminoácidos, es una fuente de alimentación rica. Y además hay muchos y diversos estudios donde dice que el colesterol, que siempre se asociaba, pues no lo aumenta. Claro, sabiendo lo que comemos, lo que no podemos es comernos la grasa del jamón, pero como estamos comprobando, la grasa es mínima y su aportación también en sodio, en sal, también cada vez son más bajos. O sea, es un producto totalmente recomendable y saludable. Pues enhorabuena por vuestro producto. A vosotros. Gracias. Andalucía Sabor cada día sorprende más y la afluencia, yo creo que es un claro o una clara consecuencia de que se están haciendo las cosas bien y de que hay una maravilla de productos como este que tengo aquí. A quien no sabéis lo que es, mira, son, ¿cómo es? Son la semilla que está dentro del hueso de la aceituna y es como una pipa, esto es maravilloso. ¿Eh? Mira, mira, para que lo veáis bien. Y se come, ¿eh? Aquí en Jaén, bueno. ¿Con qué plato lo utilizaría? Echamos un cabo. Bueno, es verdad, en una ensaladita
o incluso de guarnición de un salmorejito, se le pueden picar unas poquitas y te pega el crujiente, ¿no? Para pan, para pizzas. No, no, ella es experto. No, tú, que va, que va. Qué rico. La cuestión que está rico, que hay que venir que probar la despensa andaluza, los productos andaluces, que en definitiva, de verdad, que podemos presumir que tenemos de lo bueno lo mejor. Me han preguntado muchas veces, ya que estaba Andalucía, ¿no? Y para ti, para ti. Andalucía para mí sabe a muchas cosas, sabe a gazpacho, sabe a jamón ibérico, sabe a aceite de oliva virgen extra, sabe a aceituna, sabe a tierra, aire, a mar, sabe a su gente, sabe a muchas cosas. A ver, probamos un poquito de perla de aceite, a ver a qué sabe esta perla de aceite. Es maravilloso tener esta explosión de sabor, de auténtico aceite. Bueno, una maravilla, felicidades, muy bueno. Y cuéntame esto, por ejemplo. Las semillas, que es lo que le ha gustado a él tanto, porque es muy distinto. La semilla es lo que hay en el interior del hueso de la aceituna. Más del 50% de aceite, o sea que tiene todas las propiedades beneficiosas del mismo. Se usa, tiene como una pipa pelada, tiene un sabor muy intenso, aceituna negra. Hay gente que le encanta tomárselo tal cual y gente que le resulta fuerte. Lo probamos. Esto no lo he visto en mi vida, tengo que decir. Se está usando mucho para ensalada. Y además, tú has dicho que recomendabas hacer una ensaladita. Sí, para una ensalada con tomate, queso y un poquito de... Genial, ¿no? Y le da un toquecito buenísimo. Mm. O para pizzas, para pan, hasta para... Es verdad. Uh-huh. Es como una pipa, diríamos, una pipa, pero con su sabor auténtico a aceite también. Tostadito, muy bueno. Y por último, tendremos que probarlo. Una jalea de aceite, como una mermelada de aceite con azúcar. Uh-huh. Bueno, presentamos todas las novedades y vamos a ver la jalea de aceite. Hoy no nos vamos a ir sin probar nada de nuestra Andalucía. Vamos a ver, por cierto, ¿cómo te llamas? Beatriz, mi nombre es Beatriz. Beatriz, pues ha sido un placer poder saborear contigo los sabores de nuestra Andalucía. Igualmente, muchísimas gracias. Mmm, delicioso. ¿Dónde se comercializa vuestro producto? Pues se comercializa a través de la web o en tiendas pequeñitas especializadas. www.fincalasmanillas.com. Pues estupendo, de verdad. Producto 10. Hablamos con don Enrique Nova, que es también socio de esta empresa, que nos trae unos productos increíbles. Así que también de las tierras de Jaén, y él vive en Málaga. Por eso, bueno, yo creo que lo van a ver muchos malagueños y queremos conocer un poquito más de vuestro producto. Buenos días. Hola, buenos días, Elena. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes aquí a la capital de Andalucía, Sevilla? Bueno, pues hemos traído una colección especial que hemos hecho, una edición, que se consta de 999 botellas de un monovarietal, un chardonnay blanco, que la verdad es que nos está yendo muy bien. Está gustando mucho a la gente, es la primera vez que presentamos un vino, aparte de nuestra sangría y nuestro tinto de verano, y la verdad es que estamos encantados con la acogida de los nuevos productos. ¿Dónde tenéis la fábrica? ¿La bodega? El Linares, Jaén. Sí. Entonces, la característica que diríamos que sacamos luego en boca de estos vinos, ¿cuál sería? Si hiciéramos una cata, ¿qué sabores o qué aromas podríamos sacarle a estos vinos? Pues bueno, los aromas son frutas tropicales, y luego en boca es un vino muy divertido porque tiene muchos matices y la verdad es que está gustando mucho, sobre todo al público femenino. Y si hablamos de la comercialización, ¿cómo se comercializan? Pues básicamente casi toda nuestra comercialización la hacemos con los Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal mercado y casi todo lo exportamos allí. Pero sí que es verdad que en España estamos también vendiendo y la verdad es que el público está valorando muy bien nuestros productos y estamos encantados. ¿Qué tal sensación tiene en Málaga? Muy buena, en Málaga genial. A lo que hace, ¿verdad? Y estos tintitos, sí. Buenísimos. ¿No? Tenemos varios distribuidores y la verdad es que es fenomenal con ellos, todo genial. Bueno, ¿qué tal si lo probamos? Claro que sí, ahora mismo pongo. Gracias. Rodolfo, que además es el propietario, el que lo hace, el que se lleva los disgustos, el que lucha, bueno, todo un mérito. Bueno, aquí que nos han pillado con la mano en el queso. Cuéntame un poquito del producto, que me decía que es de Sevilla, ¿no? Sí, estamos en Espartina, estamos
La quesería la tengo en mi propia casa, es una quesería muy pequeña, es para hacer quesos lácticos. Los quesos lácticos no son conocidos aquí a nivel de Andalucía. Entonces es una tecnología francesa que lo hemos aplicado aquí para la raza que tenemos, que es la raza Florida, que es muy buena y una leche de muy buena calidad. Y entonces lo que hacemos es hacer unos quesos muy especiales, ¿vale? De tamaño. Premio reconocido, ¿no? Nos han dado un premio ahora mismo hace dos semanas, una semana. En Talavera Reina, el gran premio Gran Carapa España, que significa el queso mejor de cabra de España y también es a nivel internacional. Y también tenemos la medalla de oro a pastas blandas, que fue como conseguimos el Gran Carapa España. ¿Y hacéis otra variedad de queso? Este queso es un queso que evoluciona y empieza desde fresco. Aquí tenéis el figo, que es un queso que en el interior tiene higo macerado. Y después ya va avanzando, va evolucionando y se va convirtiendo, va pasando según las etapas que vaya. Es un queso que está vivo. Eso significa que hay que saber cuidarlo, hay que saber cortarlo, hay que saber comerlo. Eso también en la quesería hacemos catas para explicar a la gente cómo deben comer el queso, cómo deben mantenerlo. Y después el queso va evolucionando, evolucionando hasta el punto que uno lo quiera tomar. No tiene una edad determinada. Por ejemplo, este queso es tipo francés y los franceses hasta los 30 días les gusta mucho. Pero aquí en España me he dado cuenta de que, sobre todo aquí en Sevilla, en Andalucía, que a la gente le gusta que tenga 60 días para que ya pique un poco y para que se desarrolle. Y a ti particularmente, ¿cómo te gusta comer el queso y en qué horario del día es tu preferido? El queso es un alimento que hay que tomarlo siempre, porque está dentro de la dieta que tenemos que tener. Y yo aconsejo a todo el mundo este tipo de queso, tomarlo de postre, porque es un queso muy saciante, un queso que tomando tres trocitos ya está bien de haber comido queso. Y yo lo tomo pues antes de la fruta, pues me tomo un poquito, que es cuando se debe tomar y sienta muy bien. Está muy bueno. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu producto. Nada, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Hablamos con Silvia Peláez, que junto con su esposo ha montado una quesería recientemente, me cuenta ella, y ya la vemos aquí que tiene una gran variedad, que está dando a degustar a todos los entendidos hoy para el día de los profesionales y de la prensa, y que realmente estamos dando un balance de todos los productos que tenemos aquí en la tierra andaluza, que son muchos y muy buenos todos ellos, que hay que potenciarlo, ¿verdad? Hay que llevarlo a todo el mundo entero. Por supuesto, nosotros somos una quesería pequeñita, fabricamos queso de cabro, la ganadería es familiar y elaboramos dos tipos de tecnologías, tecnología ácido y tecnología enzimática. Este queso se diferencia en que se produce por acidificación de la leche, es un proceso natural y alrededor, en la superficie, crece un moho que es comestible igualmente. Es un queso muy cremoso y con cierta acidez. Os invito a probarlo. Envuelto, sí, ¿no? Sí. ¿Y este, por ejemplo, cuántos años tiene? Nada, esto es un queso de 15 o 20 días. Es un queso muy jovencito. Sí. Lo que pasa es que con este tipo de proceso, que es totalmente diferente a este otro, se consigue un queso maduro en poquitos días. Y, por ejemplo, esto, ¿cómo recomendarías tú tomarlo? ¿A qué hora del día? ¿Acompañado con qué? Pues eso es un queso que lo hablaba antes con una compañera, que combina muy bien con cerveza artesana, que es poco habitual, también con un verdejo, con vinos blancos más que tintos, con algo dulce, porque con mermelada, por ejemplo, va muy bien porque quita la acidez del queso, contrarresta la acidez, y en cualquier hora del día, claro. Enhorabuena, la verdad es que es una maravilla. Ya solamente nos queda decir dónde se comercializa para las personas que estén interesadas en ello. Pues, como he dicho, estamos empezando recientemente, llevamos un mesecito, distribuimos por redes sociales, por Facebook, nos estamos moviendo, tenemos distribución local en Jaén, en Linares y en Guarromán, y estamos aquí pues precisamente para expandirnos y buscar nuevos horizontes. Muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias, gracias. Hablamos con don Francisco Martínez Galán, que es el alcalde de Fuente Andalucía, y tienen un proyecto fantástico. Aquí en este libro que yo me estaba informando, bueno, la verdad que fomentan estos productos andaluces y son únicos. Han hecho demostraciones aquí en esta sexta edición y son maravillosos, creerme. Bueno, me ha encantado de verdad pararme en este stand y poder conoceros, ¿no? La verdad que bueno, muchas gracias. Llevamos ya dos ediciones participando directamente como ayuntamiento. Somos el único ayuntamiento que participamos en esta feria, el único. Y bueno,
ya hace aproximadamente 5 años nos marcamos un proyecto para fomentar nuestros productos locales y productos artesanales y decidimos ponerle en la Fontaniega, que allí en nuestro pueblo tiene un espacio físico, es un establecimiento, una tienda, y dentro de esa marca paraguas pues englobamos a todos los productores y empresarios del municipio. Este año venimos con 5 empresarios, con diferentes productos, el queso, el anís, la ginebra, el aceite y, bueno, y el café. Y nada, y también aprovechamos en el espacio de Andalucía Sabor o de Sabor en Vivo, pues para elaborar los diferentes platos del garbanzo. El garbanzo de fuente es un garbanzo muy peculiar, muy singular, y además que está buenísimo. Y acabó lo mismo de venir de esa exposición, y nada, muy contento, es el primer día, pero ya estamos muy satisfechos. Además, este año hemos ganado en ubicación. Yo creo que bueno, que el objetivo que nos marcamos como ayuntamiento, como administración local, que es el de darle promoción a nuestros empresarios y que también hagan negocio con los diferentes proveedores y clientes que pueda venir a la feria, lo hemos cumplido. Pedazo de alcalde que tiene fuente, ¿eh? Bueno, se puede sentir muy orgulloso de, bueno, que lo, del orgulloso que siente ahí de los productos y de la gente de allí. Muchísimas gracias, enhorabuena. A ustedes, muchas gracias. Hablamos con Yolanda Sáenz de Tejada, que tiene un stand precioso con este toque femenino, y yo estoy muy interesada en saber lo que tenéis aquí en este stand. Bueno, muy buena, encantada, y gracias por vuestra entrevista. Nosotros tenemos un stand, nosotros hemos traído ibéricos y poesía. Somos una empresa que comercializa regalos de empresa, de congreso y de incentivo, o el típico regalo que tú quieres hacer para sorprender a alguien. ¿Por qué pensamos esto? Pues porque tú imagínate que tú vas a un congreso y te regalan una agenda. Entonces, cuando llegas a tu casa, la guardas. Si te regalan un sobre de ibérico, lo que haces es llegar a tu casa y compartirla con los tuyos. Entonces, nuestro ideal de cliente es el que quiera sorprender o bien a sus clientes o bien a sus familiares, y sobre todo, bueno, pues hacer algo diferente y único. Y tenemos ibéricos con poesía. Qué bonito, y además he visto con el cuidadito que lo tenéis todo, las bolsitas, toda la decoración. Bueno, es sí, que realmente un regalo de esta, ¿eh? Claro, porque lo que más nos importa es que el cliente no se olvide de ti, que cuando tú hagas un regalo sepa quién lo recibe, lo importante que es para ti. Entonces, dentro viene, bueno, por supuesto, con poesía, porque yo soy escritora, y entonces lo que hago es fusionar la poesía con lo ibérico, y entonces, bueno, hay un poema, ya el packaging ya lleva poesía, está pensado para despertar en ti muchas emociones, por eso es una experiencia. Ahora que llega la Navidad, me imagino que demandará mucho. Claro, ahora efectivamente, sobre todo regalos de empresa, regalos de Navidad, y aunque sea pequeñito, ¿sabes? Que tú tienes un equipo de 5 personas y dices, bueno, le quiero hacer un regalito solo de un sobre de jamón. Pues ahí estamos nosotros, regalándole a tu gente un sobrecito, aunque sea un importe mínimo, porque lo que nos importa es la ilusión que pone la persona que nos lo encarga. Así que Navidad es una fecha estupenda. Pues enhorabuena. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues fijaros que también nos ha hecho mucha ilusión encontrarnos un stand donde son especialistas en carnes, así que vamos a hablar con el jefe que nos hable esta carne. Ahora justo lo hemos cogido en la degustación, hay mucha cola porque quieren todos aquí probar los productos Rodríguez, ¿no? Desiderio Rodríguez, sí, carne celeste. ¿Cuándo nace tu empresa? Pues hace 10 años, el 13 de noviembre del 2006. ¿Una empresa familiar o la creé yo solo? Variedad de carne, cuéntanos qué has traído. Tenemos todo tipo de carne, tenemos desde vaca cebona del país, como buey, que es tan difícil de encontrar, el chuletón de buey, aquí en este caso, que tenemos, que tiene 7 kilos de peso, ¿vale? Después tenemos también lo que es la vaca cebona, y al igual que esto tenemos también lo que es carne de cerdo ibérico certificado, tanto de cebo como de bellota. ¿De dónde viene el producto? Y todo nacional, solo tenemos producto nacional. Es muy, ahora se mira mucho todos los controles por los que se pasan las carnes. Me gustaría que me hablas también de eso para concienciar también a la persona que todo lleva un control. Pues cuando, por ejemplo, pidamos en un restaurante, nos pongan chuletón de buey, pedir lo que es el certificado, porque lo que se vende hoy en día, la vaca lo suelen vender por buey y es engañar al consumidor. En este caso tenemos un chuletón de vaca cebona, lo vendemos como vaca vieja cebada. Miremos la diferencia que hay de un chuletón de vaca a un chuletón de buey. La diferencia es abismal, del peso de uno al peso de otro. Este animal suele tener sobre 7 años de edad y, bueno, solo no ha dado, obviamente no se puede reproducir, no es como la vaca que se le ha sacado otro tipo de beneficio. En el tema del buey
solo ha sido criado y sacrificado lo que es para el consumo. ¿Y cómo se distribuye vuestro producto? ¿Dónde se puede encontrar? En todo lo que es restaurante. ¿Ya tenéis distribuidores para otras empresas? Sí. Pues enhorabuena, fantástico. De verdad, me alegro mucho conoceros. Ven poniendo uno de estos a la plancha, que ahora vengo a comérmelo, ¿eh? Vale, gracias. Bueno, como es un reportaje con muchas cosas, ¿verdad? Con mucha denominación. Ahora vamos a hacer una pausa. Vamos a dar unos minutos de publicidad y enseguida vamos a volver porque tenemos también muchas cosas. ¿Os gusta el cine? Pues tenemos ahora, después de la publicidad, un tema muy interesante que también os va a gustar. En Fernando Moreno encontrarás todo para tu terraza o jardín. Tenemos una amplia gama de sofás, mesas, sillones, para decorar cualquier área que desees, creando un espacio de ensueño. Visítanos en carretera de Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, sin número, San Pedro de Alcántara, Marbella. Teléfono 952-780006. Nuestra página web www.fernandomoreno.es. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Rey. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952-78-35-27.
mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8, teléfono 952-927495. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el Complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Bueno, pues sí, os dije que vamos a mostrar cosas relacionadas con el mundo del cine. ¿A quién no le gusta el cine? Bueno, yo creo que a todo el mundo, porque hay películas tan variadas, hay artistas para todos los gustos, películas y argumentos de narrativa, de todo, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a proyectar una película, evidentemente, pero sí a mencionar, como habéis visto, el espacio informativo que se ha estado desarrollando aquí en esta ciudad, tanto en Marbella como Benavís, como Estepona, que ha sido el sitio clave donde nace todo este proyecto, la Semana del Cine Fantástico de la Costa del Sol. Y que en esta edición, que no nos quedaba muy claro si era la 17, la 18, bueno, ahí está, que está como es la 18, la 18ª edición del Cine Fantástico, y que se ha desarrollado pues muy bien, con muchísima gente, mucho público. Ya en los espacios informativos hemos puesto una parte y tenemos más que mostraros, porque ya os dije que esto se ha desarrollado en varias etapas. Entonces nosotros vamos a mostrar también uno de los patrocinadores, que era El Gaucho, nuestro querido Humberto y Noelia, que apuestan por el cine, y ellos bueno, pues han hecho esta apuesta, ¿no?, para estar con ello y presentar pues lo que era todo, lo que eran los dibujos, todas las escenas, ¿no?, de Star Wars, y que bueno, realmente nos ha encantado. El mismo Humberto pinta de maravilla y él siempre le ha llamado la atención los dibujos. Tenía libros de Spirin, de esos dibujos, ¿no?, que ya falleció Spirin y se nombró en la rueda de prensa. También tenemos que recordar, bueno, ya habéis visto en el casino también, ¿no?, esa puesta en escena con la temática de Troya, de toda esa época donde hemos vivido también unos momentos muy bonitos. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de la clausura. Imágenes
que nos han cedido tan amablemente Televisión Estepona, nos la han cedido para que podamos mostrarlo también en este espacio. Así que, bueno, espero que os guste. Las demás imágenes son todas nuestras, pero solamente la clausura sí son cedidas por ellos. Así que muchas gracias también. Enhorabuena al señor Pese, a toda la organización, al ayuntamiento, al alcalde, por esta apuesta por el cine y que le da tu oportunidad a jóvenes, a no tan jóvenes, a darle difusión a todas esas películas, ¿no? Que si no, por lo mejor muchas veces ni nos enteramos, ¿no? Bueno, pues ahí están todas y que de verdad, felicidades. Vamos ya con este espacio dedicado al cine. Pues espero que os guste también. Hablamos con don Julio Pese, el organizador de todo este festival de cine fantástico. Un año más, son ya muchos años, y que con muchísimo éxito. Por eso se repite, y los escenarios elegidos hoy es el Teatro Cine Goya de Puerto Banú, aunque bueno, también va a haber un día muy grande en Estepona, en el Casino, en el Gaucho. Bueno, muchas personas implicadas en este proyecto que bueno, nació hace ya unos años, ¿no? Bueno, son 18 años los que estamos con el festival, y la verdad es que muy contento que, bueno, que se pueda hacer y se pueda extender a lo largo de Estepona, Benaví, Marbella. Podamos hacer actividad aquí en el Cine Goya de Banú, como tú bien dices, en el Gaucho, en el Casino, y la gala de clausura que será el sábado que viene ya en el Auditorio Felipe VI de Estepona. Bueno, las novedades de este año, quién viene, películas que se proyectan, pues, haz un repasito, de aunque tenemos el libro, pero para todos los telespectadores que no lo tengan, que pueda informarse. Sobre todo ya lo que queda aquí en adelante es la gala de clausura, en el que vamos a tener importantes actores que van a correr premios, van a hacer homenaje, Barry Holland, de la saga de la Guerra de las Galaxias, Carlos Arece, Pablo Carbonell, el director de cine Javier Gutiérrez, el director de cine Makoto Shinkai, y bueno, y todavía nos quedan varios días de proyecciones de películas en el Auditorio Felipe VI, la fiesta del casino, el torneo de póker. Bueno, yo creo que hay muchísimas actividades para que la gente disfrute lo que todavía queda del festival. Además, han repartido muchas invitaciones que me constan para que mucha gente, amante del cine, puedan disfrutarlo, y lo hacéis todo genial. Es un duro trabajo, pero bueno, yo creo que satisfecho, ¿no? Hombre, yo estoy muy contento. Yo cuando veo aquí mucha gente disfrutando, pues tomando su copita, ahora que vamos a pasar al el desfile de personajes fantásticos, y sobre todo que la gente se lo pasa bien, que es lo importante, que es lo que yo quiero. Que la gente disfrute, la gente de Estepona, la gente de Marbella, la gente de Málaga, y por supuesto vosotros, agradecer la labor de los periodistas, porque todos los años vais informando y estáis con nosotros, y es de agradecer. Muchas gracias, de verdad. Encantado, muchas gracias por atendernos, Julio. Y enhorabuena. Venga, muy amable y muchas gracias. Hasta otro día. Bueno, justamente estamos hablando también de la implicación un año más. También colabora con el cine es el señor Humberto del Gaucho de Banú y su esposa Noelia Tame, diseñadora de joya. Y con lo cual nos da mucha alegría porque somos ya como familia. Hombre, yo encantado y agradecido, sobre todo un agradecimiento muy grande a Humberto, que apoya el festival. Yo sé que él le une el amor con el cómic, que fue un poco lo que nos hizo arrancar. Y el amor a vos también, que soy el que proyecta todo esto, y gracias a quien estamos acá. Un beso, coño. Créemelo, ¿no? Pero mira que pinta bien, Humberto, que hemos visto ahí en un plisplá como hace un dibujo de un animal o de una persona. Es increíble. Es muy bueno dibujando, y dentro de poco, en algún festival, tendremos que hacer una exposición algo, tuya. Vamos a hacer, ¿eh? Algo más. Sería fantástico. Pero mañana, recordando que mañana también en el Gaucho va a ser un homenaje a Spiri, que nos ha dejado, pero va a venir la hijita a recibir su premio. Hace un mes, casi pasó. Inesperadamente, joder, ¿no? Pero ¿sabes lo que noto yo? Que todo, nadie lo recuerda con tristeza. No. Y aparte es como con alegría, de ¿sabes? Porque Alfonso era eso, era disfrutar de la vida, y lo que creo que es lo que hay que hacer, disfrutar de su arte, que lo vamos a tener para siempre. Y lo bueno es que, mira, o sea, él en vida preparó este homenaje a la Guerra de las Galaxias, que vamos a hacer mañana en el Gaucho, con unos postales que la vamos a regalar. Él quería que se regalara para que la gente disfrutara de sus postales, de su arte, y gracias al Gaucho por su apoyo y por su patrocinio, pues hemos podido hacer estas postales que mañana presentamos. Una pregunta, Humberto, bueno, una para ti y otra para él. A ver, si te propusieran hacer una película, ¿qué papel te gustaría hacer? De malo siempre. Me encanta. ¿Sabes qué? Ya es como me veo yo, como
ayer tuviste mi boda el fin de semana. ¿Notaste vos que yo tengo ese dejo de los mafiosos, italianos? El año pasado tuvimos una fiesta en el casino, ¿te acuerdas? De Chicago, años 30. Y el de Gaster estaba fantástico con la metralleta. Quedaba muy bien. ¿Y este año la temática es? Troya, vamos a acercarnos a la Grecia clásica. Diego. Da la casualidad encima que mañana ponen Diego, en la 1, pone Troya, fantástico. Vamos a montar ahí un caballo de Troya, troyano, y vamos a hacer una recreación de la Grecia antigua. Yo ya me recorté la sábana. Estamos. Elena, yo tengo el nombre, Elena de Troya, ya. Elena de Troya, ¿ves? Ya va a estar. Hacemos una película, Julio, ahí en Estepona, entre el Gaucho, Marbella, Puerto Banú. Hay que hacer un corto. Que Noelia va a poner la joya para el desfile de esta noche, ahora, que también que va a empezar dentro de un ratito. Noelia va a tener su joya, vamos a tener su presencia, va a subir arriba al escenario. Está por ahí, hay que buscarla. Noelia. Venga, Noelia. Vamos a darle paso a Noelia, una gran diseñadora de joya y además que tiene un buen gusto a la hora de diseñar, de plasmar lo que es el brillo, la energía, lo que realmente a una mujer le gusta llevar, ¿eh? Es un acierto tu joya. Porque todo nos queda divino. Acá, mira. Hoy llevo modelo. Bueno. No, un poquito lo que vamos a ver, porque luego tú sabes, con pesta se nos van los detalles y queremos verlo todo de uno. Y me gustaría por eso que me explicaras un poquito lo que vamos a ver. Bueno, en esta colección un poco hemos hecho una fusión, ¿no? Porque, claro, son de varias colecciones, porque para cada modelo, como lleva un traje tan diferente, sí es verdad que lleva piezas nuevas que hemos hecho especialmente, como otras que hemos incorporado en nuestra propia colección. Yo espero que les guste, hemos hecho lo mejor que hemos podido, especialmente ella, que me le voy a atribuir a ella todo el mérito, porque como yo me he estado casando, ella ha sido la que ha... Sí, ella cogió la rienda y hemos colaborado, pero espero que le guste. ¿Cómo te sientes con esos pendientes de Noelia? Me encantan todas las colecciones que diseña, todo es bonito, es súper precioso y tiene una calidad excelente, o sea que no hay más que decir, vaya. Ha incorporado este año, el año pasado, una colección de hombres, increíblemente preciosa. Abandonado con la joya, hay que decir. Es número uno en ventas este año en las tres de las tiendas, tienda mayorista también. Ha sido un descubrimiento, ha sido un poco ahí mano de Humberto, de por qué no hace cosas para hombres, por qué no hace, y hemos colocado y ha sido un boom, ha sido nuestra mejor venta, la verdad. Bueno, tengo que ir a visitar nuevamente con esta colección. Los chicos también. Por supuesto. Enhorabuena, felicidad, estamos deseando ver el desfile, gracias. Gracias a ti, Elenita, gracias, Pepe. Bueno, qué ilusión celebrar estos festivales aquí en este centro, que es tan bonito, Puerto Banú, que es un sitio emblemático, los Cines Teatro Goya, estar nuevamente, poder entrevistar a José Jaime, que es un crack, que vive el cine, nos lo transmite con tanta ilusión, que yo creo que eso es la fuerza de que vuestro cine esté triunfando, porque tan, los extranjeros le apasiona venir aquí a ver estas películas originales, que eso, sí, ¿quién sí, lo verdad. Tiene? ¿Eso vosotros? Hombre, por ahora somos nosotros, pero bueno, sí que es verdad que ayer con la ópera la gente también se quedó maravillada con el catering, la verdad que estamos intentando que el cine se lleve a otro nivel. Tengo que venir yo un día a lo de la ópera. Estás invitado, verás cómo te gustará. Mira, el día 3 es la Bohème. 3 de octubre, la Bohème, verás que te gustará. Decimos para que se lo apunte todo el mundo, que el día 3 la voy, pero bueno, hoy vamos a hablar del cine también fantástico, que un año más se celebra aquí también, ahora vamos a ver el desfile, pero ¿cómo has visto el nivel de este año de Star Wars? Bueno, este año la verdad que es nuestro segundo año que se celebra aquí en Puerto Banús, lleva ya muchos años el festival por ahí intentando cuajar. La verdad que Julio Peces hace un trabajo maravilloso y bueno, este año pues intentando con Star Wars, a ver qué pasa. Pero bueno, a la gente le gusta, la verdad que tenemos aquí unos caballos imperiales y tenemos también un poco de animación y ahora disfrutar del desfile. Claro, que estamos deseando. Bueno, ¿cómo se presenta ya la temporada con las películas que de estrenos? ¿Hay muy buenas películas para esta temporada? Bueno, ahora la época de Navidades es bastante fuerte, hemos pasado un verano bien, pero agosto ha sido muy flojo, no ha triunfado las películas que habían. Y ahora pues nada, nos toca a partir de semana que viene con Kissman, con Lego Movie, o sea, tenemos un montón de películas para todas las navidades, la verdad que encantados, de la nueva época que nos queda. ¿Se llama
apetece ahora venir al cine, porque tú estás, ¿dónde voy? Ya empieza a oscurecer muy temprano, pues te refugias aquí con tus palomitas, ¿dónde va a estar mejor uno? Además, de verdad, con tu copa de cava, con tu copa lo que quieras, es una maravilla, sí, sí, es verdad. Enhorabuena por celebrar aquí una vez más este cine fantástico y que, bueno, realmente sois number one aquí para nosotros. Nosotros no somos nada, la verdad, pero muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros siempre por atendernos. Gracias. Si estáis pensando ir de crucero, Viajes Amelia os ofrece un crucero espectacular por 500 euros por persona. Sí, 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 no en cualquier barco, en este barco, en todo un Costa, Costa Pacífica, para ir por el Mediterráneo. Así que si queréis contactar y que, bueno, daros prisa porque las plazas son muy, pero que muy limitadas. Nos vamos el 31 de octubre en este gran transatlántico. Y ya sabéis, para reservar o contactar con el señor José, podéis llamar al 952-77-3548. Too far to come back, too little to take all that, too cool to regret. So I do follow that star. So I do follow my Sol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. En Fernando Moreno encontrarás todo para tu terraza o jardín. Tenemos una amplia gama de sofás, mesas, sillones, para decorar cualquier área que desees, creando un espacio de ensueño. Visítanos en carretera de Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, sin número, San Pedro de Alcántara, Marbella. Teléfono 952-780006. Nuestra página web www.fernandomoreno.es. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas.
En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. Especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil. Porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos. El 50% de ahorro en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores. Más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella. Y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Muchas gracias a todos por venir al Gaucho, a la presentación primero del premio de Sergio Sandoval. Sabéis que Humberto es un gran aficionado al cómic, lleva apoyando el festival y los vinos, por lo que veo. Estoy viendo a dónde lo pongo, porque si no le tapo el coso de la COPE. Siempre nos está apoyando también en la COPE. Lleva Humberto varios años ya apoyando el festival y la parte sobre todo de cómic. Ya estuvo aquí hace un par de años José Luis Munuera, presentamos trabajos suyos. El año pasado vino Alfonso y presentamos un proyecto que se llama Alfonso y el cine, un proyecto muy querido, y este año pues estamos para hablar de Alfonso, hablar de su obra
Y bueno, y presentar las postales, que sabéis que este año es el 40 aniversario de la Guerra de la Galaxia, y tenemos la suerte de contar, aunque desgraciadamente Alfonso no esté, está con nosotros, pero no físicamente, pero está con Lorena, que ha sido una colaboradora del festival hace muchos años, y me alegra tenerla enormemente aquí. Ahora va a hablar Humberto, pero yo solo quería deciros, primero muy alegre, porque no me quiero emocionar hablando Alfonso, porque bueno, llevo llorando un mes y ya está bien, ¿sabes? Entonces hay que reírse y pasarlo muy bien, como le gustaba vivir a Alfonso, que era vivir la vida, y para mí ha sido uno de mis amigos, de mis mejores amigos y de los más divertidos, ¿no? Porque la verdad es que nos reíamos muchísimo y ha sido 18 años de risas con Alfonso desde el primer día, que cuando bajó la escalera de la primera edición del festival, yo estaba muy mosqueado porque estaba todo el mundo dentro, él no llegaba, faltaba solo Alfonso, le llamaba, me decía que estaba un atasco en San Pedro, al final llegó a la escalera del palacio y le digo, ¿tú eres Aspiri? Y dice, sí, digo, pues entra, que está, llegamos tarde, que están las autoridades dentro. Y él pensó, este tío es gilipollas, macho, ¿no? Después ya nos hicimos amigos, pero la primera impresión que tuvo de mí es que era gilipollas. Y esta es de que la primera impresión no es la que vale. No cabe. Tuvo 18 años, él y yo éramos lo único que por 18 años estuvimos al frente del festival. Un festival que tiene básicamente tres características. Una de ellas es la gratuidad. Siempre intentamos que no cobramos absolutamente nada, regalamos la entrada a las películas, regalamos la entrada a las exposiciones, regalamos todos los libros y todo lo que pueda ser. En segundo lugar, es el trabajo, ¿no? El trabajo que hacemos en un grupo de gente desinteresada para que se disfrute del género y sobre todo, y en tercer lugar, el tiempo que tardamos en preparar un festival. Estamos hablando de casi 2 años, ya estamos trabajando en el año que viene y en el del año siguiente. Ese Alberto Menalirio, que conozco su conozco su tono. Y entonces, por llevar tanto tiempo trabajando con Alfonso, hace 2 años que estábamos hablando de estas postales. Yo sabía que a él le encanta la Guerra de la Galaxia, yo sabía que él dibujaba muchísimos personajes. Y entonces, bueno, pues vi unas postales que el editor Ricardo, su último editor de D-Book, había hecho unas postales de Lorna, después hizo unas postales con Lorena, de sus personajes, unas maravillosas chicas guerreras que hace Lorena, espectaculares, porque, hombre, no quiero compararlo con nadie, con Alfonso, pero es que Lorena, no quiero compararlo con Alfonso, pero es que Lorena es una gran dibujante y esa chispa de Alfonso la tiene, ¿no? Sobre todo por el amor en el cine, ¿no? Y ese reflejo en su heroína de amor por el cine. Entonces llevamos 2 años preparando las postales y hablamos con Ricardo, oye, mira, ¿qué te parece si las reunimos todos los personajes que Alfonso crea y va a crear? Al final tenía demasiados personajes y lo tuvimos que reducir a 14, tenía mucho más de la Guerra de la Galaxia. Y bueno, y este en vida fue el último trabajo que se ha editado, espero que se sigan editando muchas cosas de Alfonso, pero este es el último trabajo que se ha editado. Tenemos detrás nuestra el gaucho que le trajo el año pasado Alfonso para Humberto, y para mí, ya te digo, para mí ha sido una alegría tener en mi vida 18 años a Alfonso, bueno, y lo seguiré teniendo siempre, porque el arte, lo bueno de Alfonso es que es inmortal por su arte, y seguiremos disfrutando de él, de su trabajo y por supuesto de sus recuerdos. Así que ahora va a hablar un poquito Humberto y después a Lorena, que nos gustaría hablar un poquito de su padre, de ella ha visto cómo se ha creado esta obra que tenemos delante, y os regalamos algunas, lógicamente, para que os llevéis y para que sigáis disfrutando de Alfonso en vuestras casas. Humberto, cuando quieras. Muchísimas gracias. Un aplauso para él. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Mi tan querido Julio. Julio, más que nada, se fue la mitad de su equipo con Alfonso, pero quedó muchísimo. Alfonso dejó muchísimo en los corazones de todas las personas que lo conocieron. Alfonso no solo fue un gran artista, sino una gran persona. Alfonso en algún momento estaba muy orgulloso de vos, muy orgulloso. Cuando una vez vamos a la... ¿Te acuerdas cuando fuimos a Málaga al tema este del cómic, la feria del cómic? Sí, ¿cómo se llamaba? Había unas cositas tuyas ahí, que había dibujado, unos culitos, no sé qué era, ¿no? Era vos, ¿verdad? Pues igual. Yo no me acuerdo. Y estaba tan orgulloso de vos cuando hablaba de tu trabajo, que probablemente lo que no sabemos los hijos de los padres, cuán orgullosos están de nosotros, ¿verdad? Mi hijo no sé si se enterará algún día cuando yo lo miro, la sensación que tengo
al mirarlo, ¿sabes? Lo más probable es que no se entere hasta que tenga un hijo y lo mire, ¿eh? Te amaba, se veía que te amaba porque cuando hablaba de vos se le prendía los ojos y unas sonrisas diferentes se le dibujaba. Todos nosotros estábamos orgullosos de él, de hecho, iba a estar con nosotros hoy y no ha podido estar, pero ha venido su gran mitad y su otra mitad. una pérdida tremenda para nosotros y para el mundo del cómic. Yo lo único que quiero decir es que desde lo más humilde de nuestros corazones, yo me siento tremendamente orgulloso de tener dos grandes como usted, y lo tenía tu papá acá. Ha sido para mí una... Pues yo lo amaba desde Argentina, tu viejo, y él me firmó un libro que yo compré en Argentina. Mirá vos, y yo no lo conocí hasta el año... Roberto, yo es que tengo que contar esto. En aquella mesa del fondo me dijeron, te voy a presentar un chico que se llama Humberto, que a lo mejor te ayuda en el festival. Y yo, bueno, sí, venga, pues vale, vamos a tal. Me vine allí, ¿te quieres quedar a comer? Sí, nos pusimos yo los dos a comer, empezamos a hablar del festival. Oye, pues mira, podemos colaborar en esto. Yo lo veía, yo te veía a la cabeza y decía, este gordo está loco. Ni se peina. ¿En serio? Mira, ¿es eso? No, a mí me gusta cuando mucho, lo he visto cuando se lee la primera y le digo, bueno, prefiero, ¿por qué no patrocina la parte de cómic, ¿no? Del festival y tal. Y aparte, pues yo te puedo traer aquí, no sé. Y ahí va la primera, lo que te decía de la primera impresión no es lo que vale. Y le digo, bueno, yo te puedo traer aquí porque viene todos los años y te presento a Alfonso Aspiri y de repente hace así. Y digo, ¿qué le pasa a este tío, macho? Estaba llorando, estaba llorando porque iba a conocer a Alfonso Aspiri, entonces, pero llorando, eso, ¿no? Es verdad. Porque pues no, yo tenía verdad, un libro de él, yo porque nunca él me imaginaba. Alfonso de Argentina, y cómo se va a pensar que va a venir a España y va a venir un tipo. Es más, yo no sabía ni que era español. Claro. Yo había comprado su libro, me encantaba, me gusta tontear también, y así, para los que saben un poco de ilustración, Aspiri es un personaje que ya estaba en el cielo antes de estar en el cielo, ¿no? Créeme que eso para mí no tiene... Ese regalo que me ha hecho no tiene precio. Cuando me lo regaló, yo estaba flipando en color, no entendía nada de qué pasaba. Bueno, solo dar las gracias a todos ustedes. Gracias a Julio por mantener este espíritu. Por hacer que la gente conozca más, por brindarte de la manera que te brindás, porque te brindás de una manera. Gracias a vos por haber venido acá, este homenaje a tu papá, que para nosotros significa muchísimo. Yo me imagino lo que significará para vos, que el reconocimiento al artista que fue tu papá, y a su vez, cuando él te dijo recién, no te quiero comparar, yo no sé si está bien, no te quiero. A mí me encantaría que me comparen con mi papá. Pues vos llevas algo de él, ¿sabes? Vos estás ahí haciendo cosas porque has mamado, lo has visto desde cuándo se era. ¿Vos tenés recuerdo de la primera vez que lo viste dibujando? No me acuerdo. Yo sé que cuando dibujaba Lorna, ¿no? Dibujaba ciertas cosas, nos apartaba con el pie. Para que no vea. Y así, para que no mirásemos, pero sí, toda la vida, claro, viéndole dibujar. Entonces llevaba una parte de él en tu trazo, y eso es importante, ¿sabes? Espero que trascienda tu trabajo como trascendió el de tu papá, y espero que tu papá nunca se borre de la historia del cómic y de nuestros corazones tampoco, que no lo hará. Muy esto bien. Termino. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, voy a agradecer al Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de la Costa del Sol, al Ayuntamiento de Estepona, a sus gentes y, por supuesto, a Julio Peces, pues por estos 18 años fantásticos que mis padres han pasado aquí. Mis padres pasaban todo el verano haciendo planes y hablando del festival, y yo sé que para ellos volver aquí cada septiembre era como volver a casa, y los amigos que aquí hicieron
pues eran familia. Entonces, pues lo primero, agradeceros esos 18 años. Mis padres siempre se han sentido aquí en casa y ya te digo, siempre estaban en una fecha muy señalada en el calendario, siempre esperaban que llegase septiembre para poder venir aquí. En cuanto a crecer con mi padre y tenerle en casa dibujando todo el día, pues claro, eso te condiciona de una manera. Mi padre siempre nos ha inculcado desde que éramos muy pequeñas, y creo que no solamente a nosotros, su familia, sino a miles de lectores de todo el mundo que han crecido leyendo su trabajo y viendo su trabajo, nos ha inculcado un amor por lo fantástico, por la ciencia ficción, que entró en nosotros desde muy pequeños. Y ya desde entonces, pues como le digo yo, es que no tuvimos oportunidad de ser normales, porque es que pues allí estaba mi padre trabajando en casa y veo aquí lo de Star Wars y me acuerdo, pues cuando éramos pequeños, pues yo jugaba con mi padre con los muñecos de Star Wars. No muñecos de Star Wars que si estuviesen metidos en plástico valerían, pero no, porque lo jugábamos con ellos, lo machacábamos, inventábamos nuestras propias historias de Star Wars. Y pues de toda la vida un amor al cine, a lo fantástico, al arte de lo fantástico, a crear y explorar otros mundos. Y pues yo la verdad es que me siento muy orgullosa de haber crecido con él y en ese ambiente en el que, pues eso, cualquier cosa parecía que podía pasar, y entre tantos cómics y películas y festivales, porque también tuvimos el honor de atender mi hermana y yo algún festival de Estepona, que lo pasamos siempre muy muy bien. El Sevilla J, joder, anda que... éramos más jóvenes también, ahora yo no sé si puedo llevar ese ritmo, pero aquí lo hemos pasado muy 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 bien. Así que pues nada, que eso, que estoy muy orgullosa de mi padre, que esto es un honor estar aquí con vosotros un año más. Lamento que sean las circunstancias que son, pero siempre es un gusto veros. Y nada más, pues como diría él, pues muchas gracias, chatos, por estos 18 años fantásticos. Una cosita, mañana se va a entregar unos premios especiales de la Guerra de la Galaxia, ¿vale? A Matthew Holland, un actor del Imperio del Retorno del Jedi. Se va a entregar también a John Baker, que es director de efectos especiales, a Luis Alonso, que es coleccionista, por supuesto a la Iberia, ¿cómo era? Pablo, ¿cómo está por ahí Pablo? Star Wars Iberian Federation. Star Wars Iberian Federation, no se me olvida, ¿no? Tanto Pelotón Biker como la Olor Estelar de Sevilla. Ya lo van a recoger. Entonces son unos metraquilatos muy mono con el dibujo de Alfonso. Y yo encargué cuatro porque eran cuatro para los cuatro que se van a entregar y tal. Y se lo dije a Alfonso, mira, hemos hecho un espectacular, una cosa metraquilato que vale una pasta, pero va a quedar impresionante y tal. Y dice, yo quiero uno. No, Alfonso, no puedo, no tengo presupuesto y tú tienes la casa llena de tonterías, pero si es que es como yo en ese sentido. O sea, tiene todo lleno, ya no saben de meter más cosas, ¿no? Porque todo el mundo le regala cosas. Porque Alfonso era un tío súper generoso, que lo daba todo, o sea, iba a cualquier sitio y te daba. Yo le cambié una vez un ordenador que le regalé por un original, que era una pasta de Spectrum, y no le importaba. O sea, que era un tío generoso con su amigo, era un tío en ese sentido, vamos, y no le podía decir que no. Digo, macho, vale, llamamos a Cádiz, hicimos uno, y yo, mi idea era dárselo aquí hoy, sin ningún protocolo, sino todo Alfonso, joder, pesado, no sé para qué quieren más cosas porque no tiene sitio, pero no quiero hacerlo aquí hoy, lo quiero hacer mañana en la gala de clausura con todos los honores. Ya sé que va a ser emocionante, pero te lo voy a entregar yo. Y bueno, y nada, que muchas gracias a todos por venir, y gracias al Gaucho por atendernos, y gracias a Lorena, que ha llegado ayer de Roma y se ha tenido que venir corriendo, ha dormido muy poca hora. Así que gracias a los dos y gracias a todos vosotros por compartir la tarea de Alfonso, y vamos a repartirse para hacer las postales. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, es para mí un honor entregarle la medalla Lumière del cine al casino, ¿no? Y lo que le estaba diciendo es que siga apoyando la cultura, porque sin cultura no hacemos nada. Es decir, será un casino de juego, de huéspedes, de lo que sea. Pero hay que apoyar la cultura. Y es lo que le estoy diciendo. Y ella me ha dicho que sí. Por lo tanto, seguirá apoyando al festival y a la cultura a su vez. El unicornio al mejor ilustrador del 2017. El jurado ha decidido que recaiga este año en Sergio Sandoval, que no solo nos ha regalado su arte en el mundo del cómic, además ha colaborado con grandes directores como Guillermo del Toro en películas como El laberinto del fauno o Hellboy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado de saludarte. Y bueno, yo no soy nadie para criticar los trofeos que se entregan, pero este además viene con una cosa que está muy bien diseñada, un billete de 500 euros. Son unas cosas moraditas, preciosas, me ha dicho la gente que los ha visto. Bien, como notas ediciones, la empresa Father and Son, con Patricio Domínguez al frente, ha organizado la sección de cortometrajes y patrocina el premio de 500 euros. El propio Patricio Domínguez, qué buen nombre para un patrocinador, está aquí para entregar el trofeo y lo dice. ¿Qué tal? Oye, felicidades. Ya sabes que, a ver, el cheque está vale, el cheque es morado y está al nombre del... Bien. Al nombre de Cabestani. Estupendo. Todos los años, la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía entrega en Estepona uno de sus galardones. Este año, el jurado decidió que este premio recaiga en un director andaluz, nacido en Córdoba, residente en Los Ángeles, California. Mira, yo no voy a dar más pistas, prefiero que sea Julio Peces, tesorero de ASFAN y director de este festival, quien nos hable de nuestro homenajeado de hoy. Julio, bienvenido. Buenas noches, no quisiera salir muchas veces, lo que pasa es que oficialmente la Asociación de Festivales de Andalucía FAN tiene que haber un miembro que entregue el galardón y como yo soy tesorero me han pedido, no podía venir el director, que fuera el que dijera unas palabras. Muy rápida, simplemente que la asociación ha decidido este año que Francisco Javier Gutiérrez se lleve este premio por el apoyo al cine fantástico, por ser andaluz, un premio evidentemente para directores y técnicos andaluces y también de interpretación. Pero vamos a pedir por favor al concejal de Juventud del Ayuntamiento de Benavís, también colabora con nuestro fiscal Alonso Mena, suba por favor arriba para poder entregar a Francisco Javier Gutiérrez este galardón. Asunto, Francisco, por favor, puedes subir. Gracias. Bueno, pues me hace especial ilusión venir a recoger esto desde tan lejos, por bueno, ser un festival de cine fantástico y ser un festival andaluz y aquí en casi mi segunda tierra, que es en Málaga, donde he veraneado desde pequeño. Así que muchas gracias al festival y gracias a Estefan. Gracias. Para entregar el premio Unicornio a la mejor fotografía, que es la película entera, no se crean que es una foto que sale de la película, se dice fotografía, pero se refieren a toda la fotografía en movimiento de una película. Está aquí doña Lina Molina, concejala del Ayuntamiento de Estepona. El premio va para Vicent Gallot por su fotografía para la película Le Convoy, de Frédéric Schoendoerfer. Como todos los años, el jurado de este festival entrega unos premios especiales denominados Premios del Jurado. En esta edición, dichos galardones han recaído en un actor de doblaje y un director de cine anime japonés. Antes de que cambie de idea y te ponga una denuncia. El premio entrega el premio especial del jurado a Héctor Cantoya, la actriz doña Gemma Cuervo. ¡Hombre! ¿Qué tal? Felicidades.
La verdad es que estoy muy bien para que te la haga a vos, pero joder, le podías haber puesto también la cara. Hombre, hemos compartido. Gracias. A Clint Eastwood. Hacemos una breve pausa, nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. El mejor parque infantil Camelot Park, diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, Carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. Levántate y anda es un libro que ha presentado en Marbella Fernando Nava, su autor, y que bueno, pues nos habla de muchas cosas que debemos de tener en cuenta, pero claro, es muy fácil, ¿verdad?, decirlo, pero no es tan fácil luego ponerlo en práctica, ¿no? Cómo levantarnos tras una caída emocional o laboral, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí dar las claves en este libro que ya se ha presentado, como dije antes, en Marbella, y que él ha venido aquí al estudio de San Pedro para hablar un poquito más largo y tendido de él, y que está a la venta, que podéis adquirir. Es un libro, como nos define, de autoayuda, y que viene muy bien pensar, reflexionar. Y bueno, ya sabéis, ¿no?, que hay que, tenemos algunas claves que seguir. La vida siempre hay dos caminos por cuál tiramos, eso es lo difícil, ¿verdad?, hacer una buena elección. Pero bueno, ya sabéis que hay una filosofía que yo siempre pongo en práctica, o intento poner en práctica, es ser feliz y luego hacer feliz a los demás, pero primero uno mismo, eso es muy importante. Bueno, vamos, nos quedamos ahora con el libro del autor, de Fernando Nava, y ya sabéis, es una entrevista bastante agradable, porque no es la típica entrevista de preguntas y respuestas, sino porque entrevistar al autor realmente daba para mucho más. Entonces hemos querido también hacer como un coloquio para reflexionar sobre las cosas que lleva insertada ya su libro y sobre esos pensamientos. Bueno, pues nos quedamos con la entrevista de Fernando Navas. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de la semana, a don Fernando Navas, que bueno, pues ha tenido que ver algo con la electricidad, pero más bien con la iluminación, porque se ha iluminado realmente con la ayuda a los demás. Es pura energía, ya lo estamos viendo nada más que llegar aquí al estudio, cómo radiaba esa energía que ha transmitido a través también de un libro de autoayuda, pero que él mismo nos lo va a contar, que para eso estar aquí, y muy prontito también va a tener esa presentación en Marbella, en un sitio muy emblemático de Marbella. Bienvenido, Fernando, aquí muy en nuestros estudios. Señora. Para mí es un placer que venga, más somos paisanos, somos sí, de Ronda, sí, que me ha hecho mucha ilusión, y la verdad es que entrar, lo ha radiado todo de energía, de buena energía, ¿no? Y me ha encantado, de verdad. Pues muchas gracias, Elena. Bueno, fíjate que tienes todo, muchas historias que contar de tu vida, pero hoy le vamos a dar paso a tu libro, que bueno, pues que va a ayudar muchísimo también. Muchas veces necesitamos los guías, ¿no? Esos guías, ¿no?, que nos haga un poquito decir por qué camino voy a seguir, ¿no? De un poquito también enfocarlo a realmente si existe la felicidad, ¿eh?, y qué haríamos en un momento determinado de nuestra vida. Fernando, tu libro tiene mucha energía, no lo he leído aún, pero sí que tengo aquí estos flyes, ¿no? Tú lo has llamado trístico, sí, ¿no? Que vemos aquí los colores que has empleado incluso para la portada, que ya hay mucha luz. Pues cuéntame, Fernando, un poquito de ti, porque yo decía lo de la electricidad y quiero que la gente lo sepa, que tú estudiaste
lo de Ingeniería Superior de Telecomunicaciones, sí, pero no lo terminé. No lo terminé. Le di una irritación muy grande a mis padres, lo terminé. Y bueno, soy coach de negocios. Me dedico principalmente a ayudar a personas a gestionar las emociones que tenemos que tomar todas las personas para tomar las decisiones más conscientes en función de lo que realmente queramos en nuestra vida, nuestro meta, nuestro sueño, los objetivos que tenemos que cumplir, que son muchos, enfocado principalmente a dos sectores, el sector de seguros, porque me he tirado más de 20 años siendo director territorial de Andalucía de una compañía de seguros muy grande, y en el sector de inmobiliaria, que es la que estoy ayudando a muchísimos agentes, agentes inmobiliarias y agencias, ¿no? El libro, como tú has dicho, tiene el título de Levántate y anda, con la intención de levantarnos, porque no nos podemos caer cuando dejarnos y quedarnos en el sitio cuando nos caemos. Por circunstancias muy variadas, ya sea un divorcio después de 30 años, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, de un buen trabajo, nos venimos abajo. Y en un momento dado, que se nos junta todo, parece que se acaba el mundo. El libro tiene un subtítulo, es ¿qué harías si mañana perdieras tu trabajo? Es ahí donde, en ese momento es cuando necesitamos más ayuda para levantarnos, porque el poder ya lo tenemos, el poder está dentro de nosotros, ya viene con nosotros. Claro, y querer es poder, o sea que muchas veces hay que querer, y esa fuerza para querer te la tiene que dar alguien que te dice, dame un empujoncito que yo ya siga, exacto, ¿no? Diríamos, exacto. Algo así, ¿no? Hablando del título, Fernando, fíjate, porque siempre a lo mejor cuando leemos el título decimos, levántate y anda, ¿qué nos viene a la mente? Nos viene a la mente mucho lo de Lázaro, ¿no? Que exacto. Le dijo, ¿no? Al buen samaritano, ¿no? Levántate y anda, ¿no? Que nos viene a la mente cosas religiosas. Y hemos mencionado este tema y me gustaría también aclararlo porque el libro no tiene nada que ver a lo mejor con otros títulos que sí que tiene que ver con cosas religiosas, exacto. ¿No, Fernando? Sí, sí. El libro, como te he comentado antes, está gestado en el hospital cuando mi madre estaba falleciendo. Una historia preciosa, de sí. Verdad, que me gustaría también que realzaras un poquito y te iba a preguntar además cómo fue, ¿no? Escribí este libro, ¿no? ¿Cómo fueron esos comienzos? Este libro sale del corazón, está escrito desde el corazón. Entonces, en un momento dado de nuestra vida, como todo ser humano, porque todos somos iguales, todos tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades, todos tenemos dos brazos, dos piernas, entonces parece que el problema, que hay que distinguir entre dificultad y problema, nos gana, nos come. Pues en las noches del hospital, mientras que mi madre estuvo 6 meses ingresada hasta que falleció, pues empecé a escribir el libro tomando notas, como casi todo en la vida es la más larga caminata siempre empieza por un paso. Empecé a apuntar y a escribir y a escribir, y mi madre de vez en cuando se despertaba y tenía conciencia, pues me preguntaba y me decía, ¿qué haces tanto escribir y tanto escribir, no? Bueno, empecé en el 2013 y ha sido la suma de muchísimas conocimiento y experiencia, y al final esas ganas de ayudar a las personas que todos tenemos, porque todos tenemos un don, todos, cualquier persona. ¿Cuál es ese don? El don lo tenemos todos, lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos. Se ve claramente en los mejores deportistas del mundo. Tienen un don y lo explotan al máximo. Entonces, uh-huh. Todos tenemos un don. El que sea, aunque tú hagas tortilla de patata, pues esa es la persona del mundo que mejor hace las tortillas de patatas. Y tienes que enfocar hacia ese objetivo, hacia ese propósito por el que estás en la vida. El libro está dirigido a un colectivo muy grande que, por desgracia, todavía hay en España, que es las personas que están sin empleo. No sé si hay 4 millones, 5 millones, 6 millones, no lo sé. Y no quiero politizar. No somos la oficina del no, INE, ¿no? Exacto, Elena, muchas gracias. Lo que sí digo, he dado bastantes charlas y conferencias con personas que están en el paro. Y he oído alguna vez, al entrar en una conferencia, es que yo estoy parado. Y otro le ha contestado y dice, no, yo es que soy un parado. No. Y me he vuelto, en mitad de la conferencia con 300 personas, no, tú no eres un parado, tú estás sin empleo. El poder tan grande que tenemos las personas de elegir nuestro destino, de elegir nuestro camino, tiene que empezar por nosotros. Nos lo tenemos que creer. Si tú no lo crees, si tú no eres capaz de creer en lo que tú piensas, ¿quién va a creer en ti? Se transmite. Esa imagen que tú estás proyectando sin querer, proyectas el fracaso. Nos podemos enfocar o en el problema o en la solución. Sin querer estás transmitiendo, estás proyectando que estás enfocado en el problema y entonces no vas a salir nunca del problema. En cambio, cuando tú te enfocas en la solución, vas a encontrar la solución. Y si me permites, voy a poner un ejemplo muy claro
para que todavía se me entienda más. Esto es como el minero que lleva un casco y encima del casco lleva su luz y encuentra un camino y hay dos túneles y en uno hay problema y en otro pone solución. Si se mete en el túnel del problema, aparte que el problema lo hace más grande porque aporta luz, va a seguir por el túnel del problema. Si enfoca claramente en el túnel de la solución, va a seguir por la solución y ya él buscará la salida para salir. Valga la redundancia sí. de esa es que ves, siempre los dos caminos, esto de los que hablamos, siempre, ¿no? Siempre dos caminos, ¿no? Para sí. todo, para los sentimientos, para claro. el amor, que nos encerramos muchas veces, ¿verdad? En los temas de, bueno, pues si eso no nos aporta, pues vamos a salir adelante, ¿no? Parece que hay también mucho miedo, ¿no? Y otra cosa es la felicidad, Fernando, que realmente uno piensa, ¿existe la felicidad? ¿Realmente existe? La felicidad existe. Lo que tenemos claro, que tenemos que creer. La felicidad siempre está desde la piel para adentro, no desde la piel para afuera. Parece que estamos esperando que nos ocurra algo para que seamos felices. Por ejemplo, muchísima gente está esperando que le toque la primitiva para ser feliz. O estoy esperando a terminar de pagar el coche para ser feliz. O estoy terminando de mis estudios para ser feliz. No, no, la felicidad ya la tienes dentro. Lo que tienes que estar es en un estado de equilibrio y sentirte completo. Definir el éxito, que es para ti, y la felicidad, ¿qué es para ti? Hubo un filósofo que dijo que la felicidad es darse cuenta que casi nada, casi es importante, casi nada es tan importante como parece. O sea, le damos muchísima importancia a muchas cosas pequeñas todos los días y no nos damos cuenta que lo más importante somos nosotros. Nos tenemos que querer a nosotros para poder radiar esa energía, la que tú hablabas antes. Hay personas que van por la vida dando luz y hay otras personas que parece que están fundidas. Sí, y es así. Y hay personas, yo, que trato a bastantes personas, se quejan. Un principio, el primer capítulo del libro es deja de quejarte. Porque hay un principio que es básico. Nos quejamos, nos vamos a meter todos por todo. Por si llueve, por si no llueve, por si hace calor, por si no hace calor. Y luego la vida nos da unos tortazos muy grandes. Está ocurriendo una desgracia muy grande ahora en México. La semana pasada también con lo del Irma. Los de la etnia de los Rohingya que están saliendo desde Birmania hasta Bangladesh. Y fíjate cómo salen. 6 millones de personas salieron de Miami con lo de Irma, pero iban en su coche. Los de Rohingya van andando. Y estas personas. Y últimamente están pasando muchas desgracias. Yo no sé también si influye esas energías o en estas bombas de experimentos que tiran también al mar, o etcétera, etcétera, ¿no? Que hay muchas veces el hombre es destructible, ¿no? Claro. Tendemos tendencia a destruir, ¿no? Exacto, tienes razón. Tienes toda la razón. El cambio climático del que estamos hablando y hablan tanto los expertos, lo ha hecho el hombre. El hombre tiene un poder tremendo, que es el poder de ayudar, que es el poder de dar y de sacar su talento, su don, en verdaderos genios, ya sea científicos, ya sea del deporte, ya sea de cualquier sector que sea, que ayuda a la humanidad. Pero también está la otra parte. La otra parte que es que hacen daño, crean mal. Porque el ser humano cuando nace es puro, es sano. No nace un niño y dice, este es un potencial asesino. Es imposible. Es a lo largo de tu vida y en función de cómo tú vayas empezando a dominar tu mente, porque la mente puede ser el mejor amigo del mundo, pero puede ser también el mayor enemigo que tengas. Y tú eres tu mayor enemigo. Eso está clarísimo. Sí, bueno, Fernando, aunque sea una comparación así de las personas con los animales, que también tiene su corazón, es que los perros, que esto es agresivo de cierta raza, pero también es que el dueño los educa para que sean agresivos, para que ataquen, para que muerdan a alguien en un momento dado, ¿no? Entonces no es la culpa del animal, porque si no lo cría de esa manera, el animal no reacciona así. Entonces las personas, pues lo mismo, o más, ¿no? Se potencia de esa manera, ¿no? Totalmente. Cuéntame un poquito más de tu libro, porque no lo teníamos aquí. Tenemos que decir que no se lo ha traído, sí ha traído estos flyers, pero me gustaría conocer un poquito más del libro, de qué se compone, son como relatos, o es todo en uno, o son... Sí, cuéntame un poquito cómo va a ser la lectura, ¿no? Que, pues mira, que le va a llegar al lector, claro, sí. ¿Cómo va a ser esa lectura? Te puedo decir que algunas personas que ya lo han leído y me han llamado, es curioso, más de una y más de dos me han dicho, parece que el libro lo has escrito para mí, Fernando. Bueno, pues es muy variado, está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, muy entendible. Yo huyo de toda la jerga y todo
de mucho tecnicismo. Habla de los beneficios del coaching, cómo se puede aplicar todos esos beneficios a la persona, pero es que la persona es una. La persona es con sus luces y con sus sombras. El libro tiene 14 capítulos. El primero es Deja de quejarte. A partir de ahí empieza todo. Está dirigido al público en general, especialmente a todas personas que están pasando por un mal momento. Con el coche muchas personas que además hacen quejarse. Exacto. Está muy bien que empieza así el título, sí, Deja de quejarte. Sí, porque es cuando empiezas, te tienes que levantar. Sí, si te caes, la vida nos da a veces unos reveses muy fuertes y te caes por las circunstancias que antes estábamos contando, ¿no? No te puedes quedar en el suelo, te tienes que levantar, tienes que empezar a andar, sea cual sea el camino o la dirección, ya te pondrá el camino. Tu vida es tu camino y tu camino es tu vida. Entonces, dirigido al colectivo tan grande como pueden ser las personas que están en el empleo, es un buen momento, o sea, cada persona llega a esa situación, y es un buen momento para reflexionar, para pensar qué voy a hacer con mi vida, qué sé hacer yo bien, pues por qué no me dedico a hacer yo lo que sé hacer bien. El mayor ejemplo lo tenemos en los deportistas. El coaching nace del deporte. Los deportistas, algunos de los deportistas, saben hacer un área de excelencia, todas las personas tenemos nuestra área de excelencia, y saben hacer una cosa, la explotan al máximo. Pero esto puede pasar lo mismo con un cómico, con una persona que cuenta chistes, con un doctor, con un médico, con cualquier profesión. Por eso hay tantos autónomos. Exactamente. Fernando, porque cada uno pues se ha enfocado, no tengo trabajo, me monto mi empresita y hago lo que sé hacer. Yo conozco personas a las que les he ayudado y otras que también le he dado unos consejos que les ha venido bien, donde lo ven todo negro, y aunque el día amanezca lluvioso o amanezca con nubes, el sol está. Tú tienes una experiencia, tú tienes un conocimiento, tú te has quedado en el paro, te han despedido injustamente, recupéralo, acéptalo. El libro viene, da muchísimos consejos, como las 8 poderosas razones para ser feliz, 10 razones poderosas para montar tu empresa, dependiendo de la edad que tengas, dependiendo de esa experiencia, de ese conocimiento. Desgraciadamente en España parece que una persona con 40, 45, 50 años ya es un mueble viejo. Esto no ocurre en ninguna parte de Europa, y en el norte más alto de Europa, una persona con esta edad, 50, 55 años, es un senior, es una persona a la que se le escucha mucho, porque tiene mucha experiencia y muchísimo, muchísimo conocimiento. Claro, más sabiduría con lo que acaba de empezar. Exacto. Es que es así. Y cuando una persona en estas edades, que por desgracia trabajo mucho con ellas, le ocurre esto, se viene abajo, se cae. Por eso el título. Claro, es que Fernando, fíjate que tú hablas mucho del trabajo, del empleo, pero que es verdad que mucha gente joven que ha terminado su carrera y está muy preparado, pero claro, en teoría, en práctica no, pero va a una empresa y le piden experiencia. Entonces, joven con experiencia. Es una contradicción, porque es la pescadilla que se muerde la cola. Totalmente. Porque tú dices, joven con experiencia no puede ser. Ahora que tú has hablado de la edad, una persona con 50 años tiene esa experiencia. Muchísima. Pero joven con experiencia... Exacto, no la tiene, pero fíjate tú que acabas de poner un ejemplo. Tenerla. Se me ocurre a unas personas en Málaga que una persona con muchísima experiencia se unió con una persona joven con mucho talento, que tiene una fuerza, tiene una pasión. Hicieron una combinación y han montado una empresa que les va muy bien, que les va muy bien. Ahí es donde yo me dirijo en el libro, porque el libro puedes abrirlo por cualquier página, empiezas el capítulo de esa página y te da, siempre te va a decir siempre algo, te va a decir también, algo, ¿no? Siempre te va a aportar algo. Lo que te decía antes, hay personas que han dicho, oye, parece que lo has escrito para mí. Eso es porque está dirigido a un público muy grande. ¿Y también lo definirías también como de autoestima? Sí, sí, claro. Tiene muchísimo que ver, porque cuando uno está aquí, la autoestima está aquí. Por desgracia, cuando te caes, pierdes la autoestima. No te encuentras. Ese es el momento de hacer esa reflexión y encontrar el equilibrio. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? ¿Cuántos años me quedan? Si nos dirigimos al público, a personas mayores. Si nos dirigimos a personas más jóvenes, tienen toda la vida. Levántate, arriésgate, atrévete a ser feliz. La felicidad tiene mucho que ver con el trabajo, porque el trabajo te da la condición de que te sientes útil. A mí no me gusta hablar de palabras negativas, como pudiera ser inútil, de que te sientes útil. Hay mucha gente que quiere un trabajo y no hay. El trabajo como tal, fijo, seguro y estable, como lo hemos conocido en el siglo XX, ya no existe.
existen los que se siguen en el tema del funcionario y muchísimas empresas privadas, pero tendemos la tendencia. Fijo ni nadie, te pueden echar en cualquier momento. No, pero igual que estés. Pero igual que no estás fijo, no estás fijo en la vida. Te puede entrar un ictus, un derrame, tener un accidente con el coche, cualquier cosa. A partir de esta situación es la que yo digo, en el libro va enfocado al decir, levántate y pon a trabajar el potencial que ya tienes, que has tenido siempre. Estoy trabajando con unos empresarios donde una de estas personas tenía un alto cargo en una empresa privada, lleva 3 años en el paro y de verdad que tiene la autoestima por los suelos y en un momento dado me daba el otro día las gracias porque decía, es que creí que lo había olvidado todo, creí que no valía para nada. Esa es la zona oscura que en la que tenemos que salir. Esa, la vida es como una escalera que igual que subes, bajas. Y de pronto estás aquí, de pronto estás aquí abajo. Entonces, ese potencial lo vamos a tener siempre. Siempre lo vamos a tener. A no ser que por una enfermedad perdamos la memoria. Sí, que a mal tiempo, buena cara. Fernando, siempre vamos a poner la mejor de nuestras caras. Claro que sí. Por muy mal tiempo. Claro que sí. Seguro que vale para otras cosas. Pues, fíjate tú, qué día más nublado, cómo llueve. Y bueno, y lo que le está beneficiando a las plantas, que se van a poner todas divinas y que hace falta también la lluvia. O sea, que es que mira las cosas, ¿verdad? Por claro esa parte sí. Positiva. Es como el que va a una ciudad. Y todo le parece malo, y a otro todo le ha parecido maravilloso en el mismo sitio, en los mismos lugares, visitando lo mismo. Es curioso, pero es que curioso, pasa, sí, es que es todo. Exactamente, un mundo. Y ahora que estás hablando, se me viene a la memoria un refrán que decía que cada uno cuenta la feria como le va en él. Es verdad, eso sí. Entonces, las personas somos pensamientos, somos sentimientos y somos emociones. Las emociones las hay de dos, las negativas y las positivas. También nos dejamos llevar mucho por las personas con las que nos juntamos. Si tú te juntas con 5 personas y todas están en el paro y todo es negativo, que es lo que estás diciendo, al final te levantas por la mañana y no ves nada y te justificas. Sigues quejándote, como decía yo. Es que, ¿cómo voy a encontrar un trabajo si hay 6 millones de personas en el paro? Sí, eso decimos, mar de mucho, consuelo de tonto. Levántate, empieza. Conozco personas que tienen una empresa muy grande y que dan trabajo a muchas personas porque en un momento dado dijeron, aquí no puedo seguir, voy a hacer lo que sea. Y si tengo que cambiar de trabajo o tengo que cambiar de sector, como yo hice, pues te tienes que reinventar, tienes que seguir. El mundo nos está diciendo que en 17 años que llevamos de este siglo hemos hecho más adelantos casi que en todo el siglo pasado. Y la prueba la tenemos en YouTube, en Facebook, las personas hoy gastamos 7 de nuestro precioso tiempo, invertimos 7 horas alrededor del móvil, 7 horas. Y ya está demostrado que lo que menos hacemos es hablar por teléfono. Uh-huh. O estamos viendo un fichero, o estamos descargando algo, o estamos mandando un WhatsApp y no se lo mandamos a uno, se lo mandamos a un colectivo. Entonces, ¿dónde está la persona? ¿Dónde está la esencia de la persona? Por eso es importante unir trabajo con felicidad, porque te sientes útil y sacas lo mejor de ti. Uh-huh. Que lo tenemos. Habrá personas malas, por afán de poder, porque están cubriendo una necesidad que les supera. Y este angelito que tenemos aquí y este demonio que tenemos aquí entra en un conflicto, se llama un conflicto de valores, y te produce un ruido mental aquí atrás que es el que te impide sacar todo lo que tú tienes. Entonces, hay muchísimas personas que nos dedicamos a ayudar a empresarios, a personas normales, el coaching personal, que estamos para ayudar. Igual que cuando te duele una muela. Te puedes tomar una pastilla, un Nolotil, una buscapina, pero al final tendrás que ir al dentista. Fernando, ¿y esto cómo lo pones en práctica? A ver, ¿tienes grupo, lo haces individualmente a nivel personal o tienes como una clase, ¿no?, que agrupas a X personas y cada uno pues le pone sus necesidades y se le ayuda en ese punto, ¿no? ¿Cómo desarrollas? Sí, bueno, ¿no? Principalmente lo que es el trabajo. Coaching, tenemos el coaching grupal y el coaching personal. Uh-huh. Como te dije al principio, yo me dedico a ayudar a empresarios tanto del sector de seguros como del sector inmobiliario, que son sectores que conozco muy bien. A raíz de ahí, seas empresario, no puedes olvidar nunca que el empresario es una persona. No toda persona es empresario, pero todo empresario es persona. Salen todos estos temas de motivación, de liderazgo, de ayuda. Entonces, cuando hacemos coaching grupal con personas, al final nos damos cuenta que casi todos tenemos los mismos problemas, casi todos tenemos las mismas dificultades. La convivencia, esto. Yo insisto mucho en que estamos en la vida para vivir, no para sobrevivir. Por muchos problemas que tengamos, todavía vivimos en una zona maravillosa, que es privilegiada. Si miramos para atrás o miramos para el lado,
lo que acabamos de contar, que si hay huracanes, que si hay terremotos, que si hay un pueblo entero dejando todas sus pertenencias y toda su vida hacia el país de al lado, te pase lo que te pase a nivel individual, tienes muchas cosas por las que estar agradecido. Tienes conocimiento, tienes familia, tienes amigos, tienes herramientas, tenemos las tecnologías, tenemos personas como vosotros que nos ayudan a ayudar a los demás a través de este comunicado, que mucha gente me puede ver y dice, oye, quiero ponerme en contacto con esta persona, porque necesito ayuda. Entonces, nos cuesta, porque tenemos nuestro ego, que habría que guardarlo en una cajita muy pequeña en la mesita de noche, nos impide pedir ayuda. El orgullo, el ego, ¿verdad? Como todo. Queramos llamar, ¿no? No conozco ningún empresario grande en España que no haya empezado desde abajo. Bueno, es que es verdad, esto del orgullo es una cosa que también que te limita muchísimo, porque sí, muchísimo. Bueno, en la época esta que hemos pasado tan mala de crisis y tal, ¿no? Que es verdad que había gente que le daba hasta vergüenza de ir a por alimento, ¿sabes? Había que llevárselo a su casa porque daba vergüenza de ir a recoger alimento, que habían estado en una situación alta y ahora se veían totalmente despojados de todas sus pertenencias y de todo, ¿no? Correcto, por eso hablaba yo. Es terrible eso, es que si nos ponemos a pensar, Fernando, es que, ¿verdad? Una cosa es decirlo y otra cosa luego es que lo lleva dentro, ¿no? Es que totalmente es complicado, cierto, ¿no? Totalmente cierto. Yo, el libro está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy, muy de leer, que además lo lees en un día. Pero es que nos complicamos la vida nosotros solos. Yo estaba trabajando con un arquitecto superior que se ha tirado 5 años en el paro porque no había trabajo, porque la construcción se vino abajo, el Plan General de Ordenación Urbana aquí en Marbella lo tenemos parado, y no podía permitirse él el decir, es que soy arquitecto superior, pero si no estás comiendo, hay que comer, hay que cubrir las necesidades básicas, pero si somos todos iguales, si nos vamos a morir exactamente igual que como venimos al mundo. Trata de ser feliz desde que naces hasta que te mueres. Y si mañana tienes que hacer lo que sea, el libro habla también mucho de dar el 100% de ti. Me da igual que seas camarero, que seas lo que seas. Pero... Y para mí el camarero es una profesión súper digna, pero hazlo con felicidad. Sé el mejor camarero del mundo. Pone el café con una alegría. Elena, ¿no te ha pasado? Yo me acuerdo cuando cogí un autobús para ir a la facultad allí en Madrid y había un conductor que te asomabas, todos los compañeros que íbamos y nos asomamos a ver quién era el conductor que conducía el autobús, porque había uno que te amargaba el día y había otro que decía, pase, en el fondo hay sitio, venga, hombre, qué día más bonito. Pues igual, ¿no te ha pasado a ti? A mí me pasó hace muy poco, entrar en un bar, que el bar estaba lleno y te estaban diciendo, pase, en el fondo hay sitio. En cambio, hay otro bar que está justo enfrente, que no hay nadie, entras y le dices al camarero, buenos días, próximo momento, y no hay nadie. Y esa persona se queja luego, joder, tengo el bar vacío. Pues empieza por dar las gracias, empieza por decir buenos días. Si no nos cuesta nada, si hay 3 palabras maravillosas que son fundamentales en la vida y todas las personas que han triunfado en el sector que sea, personas con las que merece la pena hablar, siempre las usan, que son los buenos días o buenas noches, por favor y gracias. Gracias. ¿Qué nos cuesta? Tú hablabas del ego, yo lo sumo luego en los estados emocionales, empiezan a ver, sin complicarlo, la prepotencia, la altanería, la chulería. Parece que vamos subiendo escaleras en la vida y vamos teniendo más dinero, más poder, y parece como, pero si somos todos iguales. Es que sí, pasan cosas, bueno, que podríamos estar contando anécdotas y cosas. Todo Fernando, el día, nosotros todo el día, vamos, tú y yo. Hemos entendido que es un montón de cosas, ¿sabes? Porque es verdad, pero es que como decía un amigo mío, decía, Elena, es que hay gente para todo. Pato, exactamente. Eso lo decía, un torero, exactamente. Entonces, el libro habla de la esencia del ser, de lo que tienes, de lo que no te puede quitar nadie. Tenemos un ejemplo muy claro, Nelson Mandela. Se tiró 27 años en una celda de 2x2 y se asomaba a la ventana de la celda y lo único que quería era salir al recreo, como los niños pequeños, salir al patio de los presos, a estar libre dentro de la cárcel. Pues este señor salió, y no solamente salió, llegó a ser el presidente de su país. ¿Por qué? Esto nos tendría que hacer pensar, porque la salud mental siempre la tuvo bien, porque tuvo una motivación, porque creyó en él, porque no se dejó, porque todos los días hacía flexiones ahí, o hacía abdominales en la cama o en el catre, porque seguro que no era un hotel de 5 estrellas, pero salió y perdonó. Perdonó a los que le condenaron. La madre Teresa de Calcuta daba las gracias por limpiar a los leprosos. Entonces, según vamos subiendo las escaleras de la vida, parece como que es que somos, ¿qué somos? Si lo que tenemos que explotar nuestro don. Determinadas personas, Steve Jobs se me viene a la cabeza, cuando revolucionó el mundo entero con el Apple, creó
el smartphone, sobre todo en el 2007 con el iPhone, ha dado da trabajo a miles de personas en el mundo, y un montón de personas estamos utilizando los teléfonos inteligentes, sean de Apple o sean de quien sea, porque una persona creyó en sí mismo, tenía un potencial tremendo, tenía un don que lo proyectó, se rodeó de un equipo y subió. Así funcionamos los seres humanos, para bien. Creo que también hay muchas maneras de decir las cosas, de ver las cosas. Exacto. Que, como decimos las cosas, también es muy importante, porque eso nos pueden herir las palabras de un momento de hundirnos también más. Exacto. O según las palabras que nos dirijan, también subirnos. Es que eso hace mucho también lo que tú vayas a hacer, ¿no? Y le lees las ganas. Hoy es precisamente tú has estado hablando de los móviles y de los mensajes y tal que mandamos a otros, ¿no? Y tal. Y había uno pensando en cómo se transvierten las cosas, que hablaba del libro del Quijote de Cervantes, ¿no? Sí. Y las expresiones, cómo varían, ¿no? De decir, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, que realmente lo quiso decir, vaya pie, pueblo de mierda, que no vuelvo más que en mi vida, ¿no? Exacto, exacto. Cómo se convierten las palabras, ¿no? Y cómo exacto. Es, ¿no? La verdad es que tu libro yo creo que va a ser un bombazo. Gracias. Un bombazo de libro, porque está lleno, como dije al principio, y nada más que verte y hablar un poco contigo ya se nota, ¿no? Esa energía que has puesto en él. Además, fíjate todo, dónde las has escrito y cómo las has escrito, ya también ahí hay muchas cosas. Y luego, bueno, queremos saber también dónde se puede comprar el libro, dónde está, porque yo creo que muchas personas lo van a querer tener. Porque esto, el libro de tener una mesita de noche, y ponerte a leerlo y reflexionar, por la noche que uno te está más ya descansando y tal, y quedarte con ese pensamiento y pensar y ponerlo también, emplearlo en ti mismo, exacto. ¿No? Sí, sí, desde luego, sí. ¿Dónde se puede conseguir? Pues mira, el libro está editado por Eride Ediciones, y en la página de la página web de Eride Ediciones lo podéis encontrar. O sea, por internet, sí, ya se va a subir próximamente, creo que la semana que viene a Amazon, se va a poner también en eBay y también está en la Casa del Libro, creo que para las Navidades también se podrá comprar en el Corte Inglés, y también es Universo La Maga, que es la empresa de marketing digital, sí, que tenemos, y también a partir de ahí conecta directamente con la editorial y se puede comprar y se puede pedir para que te lo lleven directamente a tu casa. El que sea de por aquí, pues teniendo mi teléfono, en un momento dado, pues oye, yo puedo dedicárselo. Pues si quieres lo ponemos en pantalla el teléfono tuyo y que te llamen para conseguirlo y que se lo dediques, ¿no? Sí. Y si no, por el Cortijo Miraflores, como este después también lo pondremos ahora en internet para las personas que quieran, todavía están a tiempo. Exacto. De ir a la presentación. Mañana al Cortijo, la presentación que tenemos mañana a las 8 de la tarde, yo me llevo 100 libros que tengo, encantadísimo de firmárselo a todo el mundo que. ¿Cuál es la editorial que editorial? Eride, aquí lo tenemos. Eso, perfecto. Pues estos libros vienen muy bien, porque yo he leído mucho a Colin Méndez, que da muchos libros también de autoayuda y tal, y la verdad es que ayuda mucho, fíjate, sí. Que yo con uno de estos cursos, ¿no?, que yo fui, incluso, ¿verdad?, muchas veces decimos qué asco del dinero, de verdad, que sí. El dinero, de verdad, lo de todo, sí. Hace que te pelees con la gente, no sé qué, que ve el dinero como que era algo despreciable, ¿no?, el dinero, qué tal, ¿no?, y él nos enseñaba también que había que querer el dinero, lo que claro. Había que hacer un buen uso de él, ¿no? Exactamente. Eso estaba, si nos ves ahí besando los billetes, ¿no? Sí. Yo tengo un curso diseñado sobre el tema del dinero que está muy relacionado con la abundancia. Tú puedes vivir o en la abundancia o tú puedes vivir en la escasez. Al final nos volvemos a que todo está aquí. Entonces el dinero no es ni bueno ni malo, es el uso que tú le des a él. Hay personas malas que con dinero se vuelven más malas y crean una mala organización. Y ya todos sabemos a qué me refiero. Pero hay personas buenas que con mucho dinero lo que hacen, en vez de crear una mala organización, crean una fundación y ayudan. A eso me refiero yo, pon el talento, tu talento, pon tu don al servicio de la humanidad y la humanidad pondrá, te ayudará. Claro, como toda un boomerang. Exactamente, cuando das, recibes. En el campo, las personas del campo que son tremendamente inteligentes, aunque sean analfabetas, son tremendamente inteligentes, y me refiero a años A, ¿no? No ahora. Sabían entender perfectamente el tiempo, cuando un animal va a dar a luz y todo. Buscar agua. Exactamente, buscar agua. Y además tenían una intuición. Claro. Es claro, o sea, si tú no siembras, no puedes recoger. Uh-huh. Y hay un momento de siembra y un momento de cosecha. Todo lo que siembras bien en este mundo te va a venir duplicado. El universo, no sé cómo lo hace, y que se va componiendo como un puzzle que te da.
Tú quieres montar una empresa, que eso es lo que yo me dedico, a ayudar a empresarios en los dos sectores y a nivel general, a crear una empresa para primero tener tu dinero, primero para que tu familia esté bien, vengas del paro o no vengas del paro, y a la vuelta de 2, 3, 4 años, porque Zamora no se hizo en una hora, no solamente ya estás bien, estabas en el paro, ya no lo estás, ya estás ganando dinero, sino que además das trabajo a muchas más personas y además irradias esa felicidad y tienes una comunidad que está trabajando contigo de 10 personas, de 20, 25 personas, que todos están contentos. Eso es lo que se llama motivación, tener un motivo y tener una acción. Hay personas que se levantan por la mañana de la cama con una alegría y una ilusión de comerse el mundo y hay otros que son las 9 y media no se levantan y se levantan porque tienen hambre. Aunque haya días que digamos, mejor que no me hubiese levantado hoy. Exacto, pero bueno. Todo eso es aprendizaje, Elena. Y sembrar también. Exacto. Muchas veces. Y tú has dicho una cosa antes muy importante de las palabras, cómo las decimos, cómo las transmitimos y sobre todo cómo escuchamos. Tenemos dos orejas y una boca y la mayoría de las veces no oímos casi nada y hablamos mucho. Entonces las palabras las debemos de utilizar siempre y utilizarlas como un boomerang para dar gracias. Si tú das gracias, si tú pides las cosas por favor, haces el trabajo, lo que tú sabes hacer bien, es muy difícil que no te salgan las cosas bien. Pero si tú te quedas en tu casa arrinconado, llorando, con la luz apagada, pues yo creo que no va a venir nadie a tu casa a ofrecerte un trabajo. Y cuando tengas ese trabajo te levantas. La corporalidad que tenemos las personas dice mucho, porque cuando España ganó el campeonato del mundo de fútbol estábamos todos saltando. En ese momento el cerebro no registra que está preocupado y tiene tristeza. Aunque tengas muchos problemas, pero estás riendo, porque no puedes hacer dos cosas a la vez. Entonces, levántate, empieza a caminar, te vas a encontrar buenas personas, como tú y como Pepe, gracias, que se nota, como tú, Fernando, y juntos hacemos algo, porque la persona, no somos islas, el ser humano no es una isla, si lo fuera estarías en la montaña allí como un ermitaño, uh-huh. nos necesitamos unos de otros. El mismo ejemplo que he puesto de la selección española, cuando ganó el campeonato del mundo, fue porque se convirtió en un equipo. Mucho antes teníamos muy buenos jugadores, pero es que parecía que jugábamos como una banda. Cuando se puso orden y se puso planificación, jugábamos bien, nos divertíamos, los jugadores jugando y todo el resto de España viéndolo, y encima ganamos títulos. En la vida todo es aprendizaje. Deberíamos de aprender de todo esto. Bueno, Fernando, podríamos estar hablando horas y horas porque además toca mis fibras sensibles, que esos temas me encantan y me apasionan. Así que yo realmente te invitaría otro día para que viniéramos pues y habláramos de quieras. Algo concreto. Sí, sí. Desarrollemos algo de lo que esté más en candelero, de algún temita más, más incandescente, que le toque más a muchas personas, porque ha sido un placer totalmente hablar, haberte tenido aquí. Igualmente. En este día, que más bien hemos tenido un coloquio, que una entrevista fría de preguntas y respuestas. Sí, con lo cual yo creo que ha quedado muy bonito, le va a gustar a nuestros telespectadores, y ya sabéis, levantaros y andar, de Fernando Nava. Muchas gracias. Muchísimas por gracias a ti, Elena. Y muchos éxitos con tu nuevo muchas libro. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues hoy felicitamos a todos los Miguel, porque hoy es el ángel de San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Y hoy se celebra muchos años ya de tradición aquí, Hoy se hace en la cantina de Alberto, porque bueno, creo que alguno tiene parentesco aquí con los moritos, como es Miguel Morito, ¿no? Miguel, felicidades. Gracias, gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, ¿cuántos años lleváis con esta tradición? Que juntáis, 35, ¿no? Creo, 35. Miguel Troyano lo lleva bien, pero 35 mínimo. Y a ver, ¿cómo vivís este día? ¿Cómo se hace? Sí, hombre, entre nosotros lo vivimos bien, nos divertimos a nuestra manera, la orquestita y para adelante, y lo hacemos bien, lo demos, ¿no? Está un día muy bueno. Bueno, se me han dicho que tú eres que dirige la orquesta, ¿no? ¿Eh? Que me han dicho a mí que tú eres que dirige la orquesta. Bueno, yo dirige la batería, pero... No, hombre, entre todos lo llevamos. Esta orquesta es de los Migueletes. Salió de los Migueletes. ¿Cuántos Migueletes habéis? ¿Todos pues mira, Miguel? Ahora, bueno, son Francisco Miguel. Yo lo bautizo y le pongo, si se llama Paco, le digo Paco Miguel, Francisco Miguel o Antonio Miguel, depende, ¿no? ¿Para qué haya más? Mira, ahí estamos haciendo un vídeo de 30 o 20 y tanto que había antiguamente. Eso. Y
cada vez, pues bueno, unos han unido, otros han ido, pues... Sí, porque no están, en fin, uno viene, otro no, pero siempre nos juntamos. Mira, ahora vemos aquí, somos 20 por lo menos. Pero estamos bien, yo me divierto, hombre. Con mi batería, a mí la ilusión es la música. Hemos tocado algo, Miguel, ¿no? Pero a pelo, a ver si viene algún instrumentista, ¿no? Pero sí, tú me contó que no te hemos visto en otro. No, hombre, si hay uno, no puedo hacer nada. Si no hay uno que me toque algo, o que me dé un poquito de melodía o algo, no puedo hacer nada, mujer. Con felicidad. Bueno, no te vayas. No te vayas, a ver si viene el del teclado, el Paquito. Y ya te tocamos algo, lo que tú quieras. Muchísimas felicidades. Venga, muchas gracias. Venga, vale. Bueno, aquí tenemos un Manolo Miguel, pero al fin y al cabo, Miguel, ¿no? Celebrando el Día de los Migueletes. Pues desde el año 83 que me encuentro en San Pedro de Alcántara, los mejores amigos que encontré fue aquella familia que eran los Migueletes, en la posada que había en San Pedro, que era la posada de Paco, y era allí donde empezábamos a celebrar en el 84, 85. Y esto que estábamos viendo en el 87. Y desde entonces es la mejor familia que se puede decir de San Pedro aquí, los Migueletes. Pero, oigo, es que vienen distantes todos. Han quitado muchas festividades del calendario, cosas que antes se celebraban como muy grandes, que se han ido quitando. Pero vosotros lo tenéis muy claro, ¿no? Porque además es el verano de San Miguel, ¿no? El verano del Miguel y el Miguelete. Y desde luego... Y San Pedro siempre ha tenido fama por tener muchos Migueles y por hacer muy buena propaganda y muy buenas fiestas con ellos. Si no, ahora los vais a ver con nuestra orquesta, que está especializada nada más en Migueles para ellos. ¡Feliz día de San Miguel! Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, aquí estamos viendo cómo se celebra este día. Vamos a pasarle el micro aquí al señor Troyano, que siempre nos llama año tras año, tenemos que decir, para hablar de esta festividad que es el día de San Miguel, el día de San Gabriel y el día de San Rafael. Bueno, señor Troyano, no podemos dejar sin que usted diga unas palabras en este día tan especial para usted y para todos los migueletes. Hombre, que ya son, con este año son 35 años. Esto que estamos viendo a la espalda es del año 87. Empezamos en el año 82 en Benavid de aquella manera. Y la verdad es que es muy bonito que haya esta tradición en San Pedro de unos amigos, que venimos la mayoría de los Migueles venimos de Istán, porque nuestros padres venían de Istán. Y como el patrón de Istán, que es hoy, es San Miguel, por eso nos pusieron a la mayoría nuestros nombres. Pero hemos ido bautizando a los Francisco, a los Antonio. Y esto es una cosa muy bonita y una pequeña tradición que me gustaría ver quién aguanta 35 años de año en año. Porque nada más que nos reunimos una vez al año y esto es así. No, tengo que decir una cosa. El Guerra es básico. El básico es el Michel Boyle Star. Michel Boyle, que hoy le vamos a dar una sorpresa. Tenemos el verano tradicional, que es la festividad de junio, julio y agosto, pero tenemos el segundo verano, que es el verano de San Miguel. Hombre, el veranillo de San Miguel, y mira, y esta es la sorpresa. Mira, Michel, mira, levántate y anda. Mira qué sorpresa. Eres un dulce. Qué maravilla. Ahora. A ver. Esto se necesita un premio, me cago en la mano, ¿no ve? No ve que yo no parezco ni el mismo, no ve, anda, no ve. Me voy a comer la tarta entera. Bueno, Alberto Morito, que regenta este establecimiento tan bonito y que mira qué buen lugar para celebrar pues una onomástica como un día tan grande como ha sido siempre San Miguel, San Rafael, San Gabriel. Y bueno, que nos alegramos mucho que haya sido el sitio elegido el tuyo. Muchas gracias, Elena. Pues nada, aquí ha sido un honor celebrar este día de San Miguel aquí con todos los Migueles. Y tenemos pues, hemos hecho un potaje, porque ellos nos demandan siempre un potaje de Versa, con una pringada muy buena, espectacular. Y bueno, luego también un poquito de productos ibéricos, luego una fantástica tarta que han traído y una fiesta que vamos a pasarlo aquí en grande. Esto va a ser un día grande para mí, también un orgullo porque mis padres son de Istán también y para mí es un día muy importante y que estén aquí todos los Migueles, pues va a ser una tarde genial. Felicidades por la parte que te toca. Muchas gracias, Elena. Gracias.
Y ha llegado el momento de despedirnos, que ya sí, de septiembre totalmente, porque ya le damos la bienvenida al mes de octubre, que esperamos que nos traiga muchísimas cosas positivas y buenas, hablando ya de la reflexión del libro. Y también ya sabéis que ahora, con la calor que está haciendo, decimos, no es normal. Sí es normal, porque es el verano del membrillo, porque siempre pasa Miguel, pues viene calorcita, que le llamamos el segundo verano, el verano del membrillo, el verano San Miguel, y está haciendo calor, pero ya también tiene que madurar los membrillos para luego hacer esa compota maravillosa y hacer esa carne de membrillo, ¿verdad? Que muchas de las personas que conozco lo hacen divinamente. No voy a dar nombre, pero que sí que lo hacen muy rico. Bueno, sí voy a dar nombre, como mi querida amiga Antoñita, que lo hace muy rico, Isabel también lo hace muy rico, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos ya así a despedirnos, y sacando los trajes de flamenca, si no lo tenéis ya fuera, porque ahora ya la feria de Ojén. Y después de la feria de Ojén, la feria de San Pedro de Alcántara, pero el día 6 comienza la feria de Ojén, que es una feria muy bonita, que viven muy intensamente los ojenetos, y que nosotros nos vamos a apuntar a ella, así que ya tengo preparado modelito para irme a la feria. Y próximamente después la de San Pedro, así que nada, no nos da tiempo a enfriarnos, porque vamos a estar de feria en feria y muchas otras cosas, porque también con esto de la feria, que ya tenemos una y luego tenemos otra y tal, pues también va a haber jornada de pescadito. ¿Dónde? Os lo digo la próxima semana. Bueno, pues un beso muy grande, y sí, os lo voy a decir, porque voy a decir, no me gusta dejar la intriga. En los mellizos vamos a tener la jornada del pescadito, pero ya sí voy a decir día, precio y todo, porque es muy interesante. Bueno, y así nos despedimos, sin más, desearos que paséis una feliz semana, que seáis muy felices, y un beso muy grande para todos ustedes. Nos podéis seguir a través de la televisión M25, Televisión Sintonía San Pedro, y en las redes sociales, en el canal de Boom Marbella Televisión, también en nuestro blog y en Boom Marbella, que ya sabéis que ahí emitimos todo, todo lo ponemos ahí. Lo que está ocurriendo en el máster también de tenis, el golf, todo lo que hay novedoso, ahí está. Así que un beso muy grande y hasta la próxima semana. Pienso siempre en ella, noche y día, por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día, por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. En Fernando Moreno encontrarás todo para tu terraza o jardín. Tenemos una amplia gama de sofás, mesas, sillones para decorar cualquier área que desees, creando un espacio de ensueño. Visítanos en carretera de Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, sin número, San Pedro de Alcántara, Marbella. Teléfono 952-780006. Nuestra página web www.fernandomoreno.es. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Euroben. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 0059.
¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos. El 50% de ahorro en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores. Más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella. Y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos
estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952 92 7042.